Olá, muito boa noite. Estamos de volta para mais uma semana, mais uma segunda-feira em grande. Desta vez, num formato um pouco mais cedo do que o costume, mas também para conseguirmos conjugar aqui os horários com Espanha, uh, com os nossos hermanos. Uh, estamos a vir um pouco mais cedo para que não seja uma segunda-feira tão tardia para eles. Vou já pôr no ar então aqui os nossos dois uh, os nossos dois não é convidados, um é convidado, o outro não é convidado. Um é o Rui Brás. Boa noite a todos, como é que é? Tudo bem? Luiz, boa noite. <laughs> boa noite, Muy buenas, que tal? Tudo bem. Boa noite, Luiz. Por aqui, tudo bem? Muito <laughs> uh, bem. Estamos em estamos directo co conectados também com, com nossos hermanos, como decía, através de, de tu canal de Twitch, correto? Sí, sí, estamos en, en Twitch, estamos en mi Twitch también. Muy wow. bien, muy un bien. placer para nosotros. Esto, la tecnología es buena en esto. Está bien, está bien, está bien. Sí, sí, nos sí. juntamos todos y, y, y estamos para las dos casas. Muy bien, me parece bien. Uh, pues voy solo a hacer aquí un poquito una, un anuncio de lo que vamos a hablar en portugués y ya te paso la, la pelota para, para hacer eso en, en español, ¿vale? Ok. Uh, amigos, então vamos, como perceberam uh, penso, penso que sim vamos, vamos estar aqui em simultâneo nas, nas, em várias plataformas uh, Facebook e Youtube com o Slipstream e, e no canal do, do Luís e do Manolo na, na Twitch portanto liguem-se por onde vocês quiserem vamos ter muito para falar vamos, tal e qual como o anúncio falava vamos falar aqui um pouco sobre uh, fazer um balanço do campeonato perceber quem surpreendeu, quem desiludiu e quem confirmou, uh, depois vamos também passar os pontos quentes da temporada e como não podia deixar de ser, e talvez até, não sei se vamos começar por aí ou não, já deixo também o Luís, aí o critério do Luís dizer, mas o Luís que ontem recebeu o Maverick Vinhales no seu canal, com, em conjunto com o Manolo, e foi uma entrevista de la como dizem os espanhóis pela hóstia. e eu só ainda consegui ouvir um pouco, tenho tido também aqui problemas em casa, tenho tido aqui os filhotes a filhota adoentada, e acabei de chegar agora mesmo do médico e ainda não consegui ouvir tudo, mas o Rui também já ouviu uma parte, e temos o Luís para nos contar tudo, está bem? Portanto agora o Luís vai fazer uma pequena introdução em espanhol e já, já vamos ao livro Luís, quando o queiras a tus seguidores las buenas venidas, aqui Bueno, eh, hoy estamos aquí con mis compañeros portugueses, José Rubras. Vamos a, Bueno, ellos van a dirigir el, el vídeo, van a ser ellos los directores de el, la emisión. Vamos a tocar temas, supongo que Maverick, eh, Onda, Marc, todo esto que me has comentado antes. Pero hoy me lo tomo de otra manera, ¿vale? Hoy mandáis vosotros y vosotros sois los que <laughs> dirigís el cotarro. Yo aquí a disfrutar, que siempre estoy aquí con los botoncitos. Con el chat, y hoy me he comprometido a leer el chat que la gente, porque cuando hago mis directos siempre dice: No miras el chat, no miras el chat. Hoy voy a mirar el chat porque voy a tener más tiempo de, de mirarlo, vale. ¿de acuerdo? O sea que vosotros mandáis temas y todo lo que queráis aquí y vamos a comentarlo, ¿de acuerdo? Muy bien. Yo aquí creo que no, 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 soy, no es posible poner los comentarios de Twitch. No, no. No, no puedes, no. Tengo, tengo los de, de YouTube y de, de Facebook, son los que, que me van apareciendo por aquí. Venga, si alguien quiere comentar y que lo pongamos en el aire, ya saben, en el YouTube o, de, o Facebook de Slipstream y, y consiguen entrar aquí en el, en el directo. Pero Luis va a leer los, los mensajes sin problema. Venga Luis, mucho para, para mucha tela para hablar ayer una noche caliente que nos has dado ahí uh, te doy señora buena, um, no sé por qué, uh, porque yo sé lo que lo que cuesta traer a alguien del paddock uh, aún más un piloto porque es un piloto de MotoGP, de Moto2 y de Moto3 es más sencillo, pero de MotoGP muy complicado. Y, y sé que, que es un marco, ¿no? es un marco histórico para un canal. Enhorabuena. Y cuéntanos, cuéntanos cómo, cómo ha sido esa, esa noche de ayer. Bueno, no sé, yo es que para mí es muy natural hacer, hablar con los pilotos. No no me sentía diferente cuando hablo con, con otro invitado para mí era una persona más y muy... una conversación muy... mira la foto muy directa con él, muy, muy humano todo y no, me sentí muy cómodo él también, él también y tengo la sensación de que los pilotos, tanto con Nico Abad, por ejemplo, cuando salen de la esfera de, oficial de, de MotoGP de sus medios oficiales, de todo esto se sienten muy liberados, no solo ayer en TR sino con con Nico también están haciendo unas intervenciones brutales. El otro día estuvo Augusto Fernández. Uh -huh. Y tengo esa sens la sensación, bueno, estoy convencido, convencido, de que esto ha dado un cambio, nosotros, con Nico sobre todo. Y yo creo que ya era hora de que los pilotos tuviesen un medio más cercano a ellos, que no tantos discursos oficiales y todo esto, ¿vale? O sea, que yo veo a Maverick o a Augusto o a gente que ha sido con Nico. Muy cómoda con estas entrevistas y con estos comentarios. ¿sabes? Lo veo muy así. Y como Maverick, eh, bueno, eh, no me sorprendió casi nada, casi nada lo que dijo. Todos los argumentos más o menos que él explicó eran más o menos los que yo tenía en mente sobre baja por ejemplo, ¿no? No es una moto para mi estilo, es una cosa que siempre le hemos repetido aquí. Sobre los neumáticos, dijo exactamente la misma lista de cosas que nosotros, o sea, lo mismo, los mismos comportamientos. Lo que pasa es que él lo vio una. De manera positiva, yo negativa, porque a mí no me gusta, es un tema de política, ¿no? Eh, pero bastante bien todo y desde casa se ve muchas cosas, desde casa se ve muchas cosas y, y vosotros, eh, cuando estuvisteis en Portimao, también visteis muchas cosas que, que repito yo en mis vídeos, sobre todo lo que hizo Rui en, con Márquez, ese cambio de trazada, ese nuevo... Eh, sí, la curva 3, sí, 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 sí. creo. Uh -huh. Eso fue muy determinante para nuestros análisis también, porque dice mucho de ese nuevo Márquez que intenta pilotar más, más paso por curva que antes. ¿no? O sea, que muy, muy contento con Maverick, con Manolo, manolo sobre todo Manolo, que estaba muy contento de poder hablar con él directamente. Y nada, y a seguir a ver si se atreve, bueno, si se atreve, si, si se anima a alguien más de algún piloto a salir porque yo mi, mi móvil, lo pongo mi móvil en los directos y he lanzado mensajes a Marc, a Mir, a todos los que quieran, que si quieren una entrevista, pues ahí, ahí estamos, ¿sabes? Muy bien, pues aquí hacíamos lo, lo mismo, aquí en, en Portugal, sí. pero, pero como es un...? A, a, creo que aún tenemos más dificultad porque es un, un, un mercado, ¿no? Un, un, un nicho de, de deporte, a un más pequeñito, de que los españoles es un mundo, y está ahí un gran barullo Rui. Está, está, está. Okay. Ando, ahí a disparar, ando a disparar foguetes. <laughs> ah, es festa. oye, fuiste abajo. Está es por la fiesta y entonces hay cohetes ahí por la... Ah, vale, vale. Eh. Uh, okay Venga, pero, uh, Luis como te digo, aquí. Um, creo que aún es más complicado atra atraer las las uh, los los pilotos porque es un un mundo más pequeñito, ¿no? Portugal. Y y entonces pues uh, aún más difícil y complicado se torna. Pero venga, yo he escuchado ya parte de la entrevista a um, a Maverick, eh uh, he sentido eso también, que estaba muy, muy a gusto. rui también me ha comentado eso, que estaba muy, sonrisas y muy, muy libre, no, que estaba ahí muy bien, muy a gusto. Um, y ha soltado cosas que no, 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 no estamos acostumbrados a, a escuchar de un piloto, no. Um, yo, yo voy a, a, ahora a Rui, porque Rui ha, ya ha replicado Rui, algunas cosas uh, aquí en, el, en sois, el. Sois muy profesionales. <laughs> sí, sí, sí. Uh, pero yo, Rui, ya, ya había replicado algo. Por ejemplo, que las equip, los equipos tienen que ser muy listos ¿no? cuando llegan a, un, a una sesión, a una carrera. Y tienen que saber trabajar lo mejor que pueden con esos neumáticos tan sensibles, ¿vale? Y, y que por veces a nosotros no nos gusta tanto porque uno desaparece y otro aparece del, del nada, ¿no? Y, y, y tiene que ver mucho con, como la forma que, con la forma como los equipos abordan el Gran Premio, ¿no? Y cómo son de listos a poner a punto esas, esas, las motos para eso. Um, Eu passo um pouquinho a Rui para falar um pouquinho sobre isso e sobre o que o há sentido de, de viñales aí. Rui, uh, olha, eu primeiro que tudo, uh, quando viñales começou a falar, houve um, houve um tema um ele aquele abordou logo que foi os pneus um, e muitas vezes a gente questiona porque que os pneus desaparecem. Uh, Falou-se do, do pneu duro dianteiro que dava aquele suporte brutal à onda, à KTM e de aspas. Mas o Maverick Vinales é, ontem no início, confessou logo que qualquer pneu que desapareça uh, da competição é por uh, escolha total das equipas. Unânime, não é? Oh, Rui, foste outra vez sim o oh pai eu tenho que para desculpa tenho que fazer aqui uma chamada a dizer. Ah, eu venho okay. já tá bem eu venho a já bem, já tá já desculpa lá até já Rui Dá Rui tem que que sair um rato são há uma uma chamada entrando y, sim. e sim, que, vem eh, já, okay. venho já vem já que tratá pero Rui estava diciendo que uh, algo que que lhe ha llamado la atencion que Maverick ha, ha referido es que cuando uh, um, un, un neumático se va, se quita del, del planteamiento, tiene que ser por unanimidad, ¿no? Tiene que ser sí, unánime. Todas sí. las, las marcas tienen que, que estar de acuerdo. Sí. Y cuando uno entra, igual no. Uh, y eso, eso ya ha llamado la atención. A mí también, porque se hablaba mucho aquí en Portugal por el tema de la KTM, de, de aquel duro. ¿Te acuerdas de eso, Luis? Aquel duro que tanto les gustaba a las KTM haber desaparecido, ¿no? ¿Te acuerdas de eso? Sí. Y, sí, y sí. entonces, y, y creo que en, en la altura se generó aquí una, una conversa con no, Oliveira la. La. que no faz mal, no faz mal. Uh, y, y, y se generó esta, esta, conversa con, esta conversación con, con Oliveira diciendo que había desaparecido ese sí. neumático bueno, pero él no sabía por qué. Yo me acuerdo de, de leer una entrevista de él diciendo eso. Um, y eso sí, pero es, la diferencia, eso ahora se esclarece, ¿no? No, pero la diferencia, creo, creo que sí. lo de Miguel no era el, el, la estructura, era el compuesto. Era la. Era, sí, 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 ay, sí, sí. sí. Sí, sí, pero ah, vale, eso, y eso, eso, eso no, no entra vota. en el acuerdo No, ah, vale, el, vale, el, vale. el tema de, de, de lo que se votó en 2017 era la estructura, era la, car la carcasa delantera, que eso sí, 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 cambia, sí, sí. La, cambia la moto totalmente Después, eh, lo que pasó con Miguel ¿Sí? pasó también en 17 dieci... 17 uh, ben... con Marc Ah, sí, sí, antes, sí, sí. Vale, aparte de eso del 17, uh -huh. o se cambió la carcasa y aparte habían asimétricos, ¿te acuerdas? Sí. Y se hicieron simétricos, que también ayudó a sumar, porque el, simet el, el asimétrico delantero a la gente no le gusta porque cuando frenas tiene dos, dos eh, durezas y, sí. y no daba confianza. La gente prefería siempre un, un compuesto homogéneo delantero, ¿de acuerdo? Entonces, había dos temas, la carcasa, que es lo que se votó, sí. y el compuesto. Y yo creo que lo que Miguel desapareció en ese momento era es el otra vez el compuesto o vale. más el compuesto la composición si era simétrico o asimétrico porque era un duro es que tampoco sabemos exactamente qué neumático era porque nunca lo explican sí. pero era más en el compuesto y eso y eso no no se vota lo decide Michelin puede hacer lo que quiera pero siempre pregunta y bueno pero él, la decisión es suya y cambio el otro fue votación de acuerdo sí, sí, y, lo, sí, sí, y la votación sí, sí. fue eh, todas las marcas bueno primero fueron los pilotos que fueron eh, Maverick Lorenzo Loris Bath, y me dejó, uno. me dejó uno. Creo que era Rins, no me acuerdo quién, que no querían ese cambio de carcasa. Pero, y Dani Pedrosa votó que sí, porque dijo obviamente voto que sí, porque va a decir que no. Porque somos pocos, digo que sí. Dani Pedrosa tampoco lo quería, pero votó que sí, porque era absurdo decir que no, porque era perdido el voto, dijéramos, ¿no? Y después, cuando pasa eso, si todas las marcas dicen que sí, se cambia. Si una marca dice que no, no se cambia, pero lo decide Carmelo Espeleta. ¿Ok? Vale. Sí, 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 sí. Eso está escrito en, en Speedway, creo. ¿no? Uh -huh. Que la norma es: si hay unanimidad, ok. Si no hay unanimidad, lo que diga Carmelo. Es una especie de dictadura blanda. ¿Vale? Ya, <laughs> Para que vale. Venga, si, si hay unanimidad y si conviene, si, si, la cosa va así. Si no, Entonces, votar. Viene votar el y sí. Exacto. Sí, y impone su criterio. Vale, vale. Uh, Rui, uh, era disso que, que estávamos, que estávamos sim, a falar? Que estava agora, agora a falar. Percebemos agora então que é a questão só da carcaça. Aí tem que haver unanimidade. No resto, manda a Michelin, basicamente. Ok, mas, mas, essa, mas o que é que vai dar o suporte é a carcaça. O composto sim, 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 sim. É, é outra, outra situação, sim. mas uh, uh, o suporte que possas ter em travagem uh, e para teres o grip, por exemplo, trazer pois o suporte do pneu é, é todo na carcaça e, uhum. e, e o composto faz, faz o trabalho de outra maneira. Mas o que é certo é que tem que haver sempre a unanimidade. E o que é certo é que uh, a Michelin, podem, podem muita gente dizer que a Michelin uh, tem uh, a palavra soberana sobre a situação dos pneus, mas cada vez mais vezes que não cada vez mais a gente vai ouvindo estas coisas e tivemos já essa oportunidade de ouvir isso do, do Mavig vinhola ontem e espero muito bem tanto em breve a gente conseguir trazer aqui o Pierre Taramassi em pessoa para podermos lhe fazer outro tipo de perguntas uh, mas o que me dá a entender mesmo é que a Michelin tenta ao máximo conseguir entregar o melhor que tem a cada equipa e a cada piloto e daí esse trabalho brutal que a Michelin tem feito, junto dos seus engenheiros com, com as equipas, no acompanhamento uh, do desenvolvimento dos protótipos para com a Michelin e para assim entregar o melhor pneu possível para as equipas conseguirem ter logo o primeiro resultado uh, possível na, na, no primeiro treino livre. E o Maverick Vinhales ontem disse bem: o tempo cada vez é menor para se poder testar. Uh, e realmente tu puderes ter um pneu que te vá ao encontro, o setting que tu vais levar para, para, para o fim de semana uh, é fulcral e as equipas pau estás digam o que disserem uh, é aquilo que estamos vindo a dizer sempre aqui no, no Slipstream Effect aquelas equipas que têm o setting logo preparado da melhor maneira possível para ter o fim de semana são as equipas que vão obter os melhores resultados e ele falou disso ontem com, os, com o Luís os mais listas é e, e não há hipótese mesmo nenhuma Sim. Um, outra coisa Luís que me ha chamado muito a atenção um, ha sido que ele ha dicho que por vezes em um fp 1 agora um P1 em um un P1 una p 1 Le, le sale un neumático que él dice, este era para la carrera, este era el neumático que yo quería esto, esto me, me, me ha quedado aquí en la cabeza porque ¿cuánto cambia un neumático? ¿no? que son yeah. artesanales ¿no? son productos muy, muy específicos pero que cambian así ¿no? que esto era lo que me gustaba de todo y ahora en la carrera es distinto. Y ahí escuchamos muchos pilotos, por veces, decir en la carrera que el neumático no me funcionaba, ¿no? Como me funcionaban los, los demás. Y por veces pensamos que era con, con charla de, de piloto, ¿no? De, que estaba disculpando con los neumáticos y quizá, quizás no. Quizás eso tiene un fondo de, de verdad, ¿no? ¿Qué te parece eso? Esto me sorprendió de, de Maverick que. que hiciese esa lista de cosas de Michelin, como eso que dices, al mismo tiempo que dijese que a él le gusta esto, ¿no? Porque digo, ostras, ¿cómo te puede gustar una cosa que pasa esto, que se calienta el delantero, que el medio desaparece? Bueno, pero me sorprendió. Pero eh, eso de los neumáticos defectuosos eh, es muy difícil, yo siempre creo, eh, creo que es muy difícil siempre de contrastar. Porque tú nunca tienes la moto eh, en las mismas situaciones, muy, o muy pocas veces, con el mismo depósito, con la misma gasolina, mismas condiciones de temperatura, es muy difícil eh, salir en el mismo momento con dos gomas eh, iguales, nuevas, ¿no? Entonces, a veces puede ser que la situación no sea exactamente la misma y tú confundas una cosa con la otra. Puede ser. Cuando tú sales, por ejemplo, eh, en pista un neumático nuevo, no funciona, vale, lo cambias y si funciona, evidentemente es así, ¿vale? Pero si no es así, es muy difícil saber si es el neumático o el tu setup o la situación de la pieza que ha cambiado, ¿vale? Solo vale el momento oportuno. O sea, tú sales en el T1, un neumático lo montas, haces cinco vueltas, paras la moto, re repones la misma gasolina, vuelves a salir, haces el mismo ejercicio. Yo creo que eso no, no, pas no pasa normalmente. Entonces, es muy difícil uh, saber si realmente es el tipo de neumático o eh, la situación de la moto, del setup, ¿no? De todas maneras... Cuando tú, yo siempre lo que digo, lo que le dije a Maverick es, cuando tú fabricas un neumático tan exclusivo como Michelin, que es su política la que yo estoy en contra, algo tan, quieres hacer algo tan bien hecho, sí. quiero hacer un neumático para Le Mans, para ese asfalto, para ese tiempo, para ese frío, para todo eso. Y quiero hacer lo perfecto. ¿Qué pasa? Que cuando tú te mueves en ese, en ese objetivo, el fallo eh, es más fácil, es más... É, é menos limite, Luiz, Luiz, limite. Luiz, 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 uma, uma pergunta: que as equipas a todos os fins de semana? Cada equipa que loassem com sua moto, uma moto para Saxon Ring, uma moto para Mugello, uma moto para Philip Island. Michelin, não quer ser igual? Sim, porque a moto não é igual em cada, hum. em cada carreira. Logo, os neumáticos uhum. não podem ser iguais. Exato. La, la moto de Jerez, nada tem a ver com a moto de Austin. Uhum. Então, porque levar buscas, o mesmo neumático? buscas a performance máxima Ahí está. É a moto e os neumáticos. Mas isso te dá um margem muito tenue, muito fina muy para fino. caíres no erro ou seres pesado. perfecto, bestial y bater el récord de, de, de la carrera, de velocidad, de la pista, de lo que sea, ¿no? Y, pero, pero eso eso genérate después un campeonato que uno Abierto. hoy está y otro no está. No, eso, venga, que tiene aliciantes, pero es... A mí me es, gusta. A ti te gusta? A mim não me gusta. Não te gusta, venga. A Rui, a Rui lhe encanta. A Rui a lhe me encanta. A Rui também. É, porque, porque é, 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 é. o expoente máximo da tecnologia nas motas, nos pneus. Uh, a Brambo também não tem. Os discos da Brambo e, e as pastilhas da Bram também não são todas iguais em todo o circuito. Por isso é que tens discos yeah. maiores, discos mais pequenos. Uh, 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 las cosas tienen que Rui, hay un factor que por ejemplo una, una, un ejemplo si tú traes una lección un poco blanda delantera porque es tu lección Michelin estás condicionando a que el piloto duro con frenos no tenga posibilidad de ser semana. estás condicionando por ejemplo cuando sale Mercedes tengo la, tengo la sensación Uh -huh. que es que el neumático blando a que le va muy bien, porque luego no, no está en otros grandes premios. Dependiendo de qué elección haga Michelin, aparece uno o aparece otro. Si son más duros, salen unos. Si son más blandos, aparecen otros. Entonces, claro, tú, tú al final puedes eh, deducir qué cosa es buena para uno o para otro. Vamos a ir a blandos, sale Bezzecki. Vamos a ir a duros, aparece Marc. ¿Entiendes? Es, claro. Y, y... mas eles, eles desculpa, tenho que de falar em português <laughs> mas eles saem mas os pilotos saem uh, com um determinado pneu com o feedback que o engenheiro da Michelin lhe vai dar o engenheiro que está na equipa de, da Aprilia, da Ducati, o que seja vai dizer logo de antemão que para aquelas condições para o gripe que existe na pista atualmente uh, o pneu que ele deve dileger vai, vai ser este é pai pois o piloto vai ver se consegue andar imagina que é o, o médio vai ver se consegue andar com o duro ou com o macio dependendo das outras coisas mas já a seleção as equipas fazem com o engenharia da Michelin o engenheiro da Michelin não está, lá, não está lá só para portar ou omnipresente não ele está para dar os melhores conselhos possíveis às equipas. Sim, entendi. entendi não. 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 <laughs> Ademais, já a vezes estou vendo o chat e como já sei que não me traduzes, tampouco a vezes me custa mais eh, seguir-lo. Venga. Uh, que Rui está dizendo que um, os engenheiros da Michelin Que están allí, um, están allí para aconsejar los, los equipos ¿no? uh -huh. um, a optimizar la, el, el neumático que, que eligen. ¿no? Um, y, 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 y eso tiene un gran peso en el trabajo de, de la gestión del fin de semana. ¿no? Um, y, y, y vamos, los, los pilotos uh, tienen sus, sus propios gustos, ¿no? porque influye mucho, un neumático influye mucho en, en, en el estilo de, de, de pilotar, pero, y eso es lo que tú dices, que cuando uno va uh, con el medio y aquel medio es lo que le va bien, ese piloto aparece, ¿no? Y, y cuando... Solo hay para, para escoger los más blandos. Hay otro piloto, aquel no le va tan bien, y hay otros pilotos que, que se sobrezaen ¿no? y, <coughs> y, y demuestran sus capacidades. Y, y venga, quizás lo, lo óptimo de eso es un, un piloto que no le va bien con un blando tener el equipo y la moto que le consiga um, uh, hacer perder menos. Con esos que no les gustan. Sí. Y ahí yo creo que es, ese es el secreto: el que menos pierde rendimiento con un neumático que no le va tan bien. Uh, Rui, que también. Sí, 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 percebi. O perceber, a Falar es que no. <laughs> <é> que no. <laughs> Venga. É. Uh, tenemos aquí un comentario de Nuno Oliveira que dice que Michelin tiene dificultades en apresentar nuevos neumáticos porque nadie a nadie quiere gastar los días de test con eso. ¿vale? esto me dice él aquí, que es dito, es ha sido dicho por, por la propia michelin. Um, yo ya he escuchado que los neumáticos nuevos para test son siempre los echados para el final y normalmente para los pilotos de las satélites primero, porque los pilotos de las oficiales no les gusta ¿Sí? coger los ser sí. los muñecos de, de ensayo, ¿entiendes? Y, y entonces, primero los, los pilotos de test, después los de las satélites y solo después los, los de las oficiales. Um, y, y claro, eso, eso condiciona también el desarrollo de un fabricante de neumáticos. Ya, pero es que, bueno, a ver. Pues hay que arreglar eh, soluciones, ¿no? Tú, pero... tú tienes un motor cerrado. Tú tienes que decir el día 1, en, en marzo, sí, sí, sí. este motor es así hasta Valencia. ¿okay? Pues aerodinámica tienes dos: una aerodinámica y otra actualización. Tienes dos para todo el año. ¿Por qué Michelin puede cambiar todo el año, evolucionar cosas y hacer que lo que tú no puedes modificar repercuta repercuta. En ti? O sea, tú, él puede cambiar un neumático que, que cambie tu comportamiento en la moto, pero tú no puedes cambiar la moto porque está cerrado todo. O sea, es absurdo. Eso no está, está desequilibrado esto. Michelin tiene que hacer a principio de temporada cinco, 5, Cuando digo cinco, son cinco. Uno, dos, 3, cuatro, cinco. De blando a duro, de Qatar por la noche, que ya no bueno, se corre, hasta Jerez Valencia. por la... verano, Valencia, todo ese abanico con 5 gomas. Como Fórmula 1, 5. Tú vas un día a entrenar, un día, de la mañana hasta la noche, y los pruebas los cinco problemáticos. El primer test. Y tú sabes. Tu moto, cómo se comporta con cada uno. Y a ti te es igual. Llega cada gran premio y tú sabes por el rango de temperatura que es el 2, el 3, el 4, el 1, el 2, el 3, o el 4, el 2, el 3, el, el 3, el 4 y el 5. Es más fácil que no 30 neumáticos que tú no sabes lo que van a traer, que luego los montan diferente, porque lo dijo aquí Efren Vázquez también. Efren Vázquez dijo algo que hemos dicho aquí muchas veces: que ellos tienen la carcasa eh, homologada, pero la superficie, los compuestos. Son, son aleatorios, pueden, tienen 18 gomas, 18, y pueden hacer combinaciones como quieren, como la ensalada, pueden hacer la 1, la 2 y la 4, la 4, la 2 y la 3, pueden hacer lo que quieran, lo que quieran. Entonces, es una locura. Es Luis, una locura. Hay, hay, otra cosa, hay otra cosa muy importante, que es muy diferente de una corrida de, de automóviles, de la Fórmula 1 o que sea, la seguridad de los pilotos. As motas de MotoGP nunca estiveram tão rápidas como estão na atualidade. Não há nenhum fabricante, neste momento, uh, que entregue passas para o MotoGP que queira se ver envolvido num problema de segurança. Quer se chame ela Bram, quer se chamar ela Magneti Marelli, quer se chame Michelin, All WP, o que seja. E a Michelin tem que entregar o pneu com a melhor segurança possível e que lhe consiga dar a melhor performance possível a cada fim de semana. E é por isso que eles fazem essas misturas. Para poderem entregar o melhor pneu. E é por isso que eu te digo. Os pneus mudam fim de semana após fim de semana. Assim como as motas. Porque há essa necessidade. Porque tu com cinco pneus dificilmente tu vais conseguir alta performance. Fin de semana, post fin de semana. No sé si me eso o no. Sí, sí total, totalmente. Pero no, no es un campeonato de evolución de neumáticos. Es un campeonato de motos. Tú no puedes influir en los pilotajes porque tú quieres hacer un neumático tan bueno cada fin de semana. ¿Lo entiendes? O sea, yo, sí, sí, sí. Yo entiendo que eso es así y siempre lo he dicho. La obsesión de ellos de hacer eso, ¿vale? Tú lo consigues. Pero ¿cuál es eh, lo que hay que pagar? Pues que los pilotos estén siempre perdidos. No, no me compensa a mí. Yo prefiero ver pilotos que no un curso de velocidad en curva de neumáticos. Yo prefiero así. En eso no. Es, esa es mi, mi reflexión. Cuando tú vas a Mundial Superbikes, rodan muy cerca de MotoGP de en tiempos. Siempre están los buenos. O sea, yo quiero ver los buenos cada fin de semana. Yo no quiero ver a ahora, Arabeck. Ahora Martín el 8. Es, es que es absurdo. Me gusta ver los mejores. O sea, yo me prefiero ver a los mejores cada fin de semana batallando entre ellos. Esa es mi manera de entender el deporte. En fútbol, en básquet, en natación. Yo no quiero ver ahí una lotería que ahora gana uno, gana el otro. Porque Michelin quiere hacer los récords. Está muy bien, los no. récords para ti. Pero lo pagan lo, los deportistas. ¿Me entiendes o no? Esa es la, la parte que no, a mí no me gusta. Pues es, me... Mi opinión, ¿eh? es mi opinión, es mi gusto. Sí, sí, ¿eh? sí. Claro, mas a outra coisa, é que os pilotos os pilotos de MotoGP hoje em dia aqueles 23 pilotos que estão lá são os melhores do mundo Luís, Sim, não, há no, não há comparação entre os pilotos de MotoGP como por exemplo os pilotos das Superbikes, com todo o respeito que eles merecem, mas não não, não... não, está, não estou de acordo pronto eu acho que Marquez, eh, Vinales o sea, Marquez está assim por os não o sea, não olvidemos, vale? Eh, Vinhales, Eteco, eh, eh, Fábio Quartararo, por exemplo, do, onde está Fábio? Ah, 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 olha, essa, essa é outra. Viste ontem contigo o Maverick Vinhales? Disse que quando estava na Yamaha queria a moto 2016. Sim. Sim, de 2016. Lembras disso dele dizer? Vale, e que é que para porque... 2000 era a moto que ele queria, sim, era a moto de vale. 2016 que passou algo... com Jorge em 2016? Pronto, mas, por, por, no, mas o Maverick vinha a ler. Quando chega sí, a, pero, a Yamaha... Sim, mas o Maverick tinha o el, el, el input de um dia que ele aprovou. Ok, ok. Ah, mas, pero... mas, mas foi a moto que ele mais gostou. Foi a moto que ele mais gostou. E era essa que ele queria. Sí, pero no e que a coger... Yamaha não sí, lhe deu essa moto. Mas o que fez o Lorenzo em 2016? Estava um dia arriba cima e outro dia 15. Era o mesmo. O que acontece é que eu estou a dar só o exemplo do Maverick Vinhales, do que ele te falou ontem. O que ele te falou ontem. E, e para tu veres a importância, e se pois a garra que pode existir dentro das equipas para e, a força, e a força que os pilotos possam ter uh, dentro das equipas é o que vai fazer a diferença. Ele próprio se queixou que devia ter sido mais duro e ter se imposto mais para poder ter a moto de 2016 e que não conseguiu. Ele disse disso ontem. La, la cuestión de Maverick batallar un poquito más por aquella moto que, que él te sí. ha dicho eso, eso ayer, te ha comentado eso. A ver, eh, primero, mmm, yo no recuerdo eh, la moto que Maverick empezó liderando, no era la 16, era la 17. Era la sí. 17, no la 16, la 16, 16 que no, Marco. No sé si era 16, yo sé que era, acho que era 16, acho que fue 2016 que él dice. Esa era la moto que le gustaba, pero él estuvo liderando en 2017. En, con la, en el con inicio, la 17. Con la 17, sí. Con la es este. Él probó, no sé qué probó en Cheste. Yo entiendo que en Cheste probaría la de Lorenzo, la 16, la que hizo el eh, récord en Cheste. Eh. ¿De acuerdo? Esas es 16, esa moto, que es la que se quedó Zarco después. Zarco pudo elegir 17 y 16. Y él eligió eh, la 16. Porque en el, en, el, en el 18, que se quedó en el 16, ¿vale? Eh, pero Maverick eh, probó esa moto un día. Ese día iba perfecta, ¿vale? En Cheste, porque los neumáticos iban perfectos. Pero ¿quién te dice que en otro circuito eso no hubiese funcionado? Porque Lorenzo, en el 16, no estaba siempre arriba. Cuando había gomas, estaba arriba. Cuando no había gomas, desaparecía. Estaba el, el 15, el 16 en parrilla, con Dani Pedrosa muchas veces, en el 16. Quando o Michelin e, e, não fazia neumáticos bons para esse fim de semana, e baixa, puf, desaparecia. Sempre, com o Lorenzo. Então, claro, tu não podes dizer, essa moto, porque em Chester me foi bem, será boa para todo o ano. Bom, bueno, quem sabe se vão caminhando os neumáticos. E, ou e, e há, há, outro, há outra coisa, o Alex pagarou agora há pouco tempo, a Dazen, falou que não podem ser sempre louricas, Estão sempre a ser louricas os pilotos e que não podem estar sempre a dar as desculpas dos pneus. Pá, porque é a desculpa dos pneus, e de, 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 é a desculpa que os pilotos vão pescar mais facilmente, mas chega uma altura que epá, já nada, já nada para andar a desculpar que se com os pneus, uh, hoje, aqui o grande problema é a falta de tempo que existe no MotoGP para se pôr a moto uh, ou ponto para fazer uma primeira linha ou a segunda linha. E logicamente que os pilotos vão se defender onde podem, normalmente é nos pneus, é nos pneus que eles começam a, a ser loricas, como, como, como o Alex disse e, e bem A situação dos pneus acho que é uma coisa que já toda a gente sabe como é que é a maneira da Michelin trabalhar, como é que os pneus se comportam, o que é que vai estar à disposição e tudo mais. Os pilotos estão perfeitamente uh, à vontade com isso. E eu dou mais importância, dou mais importância, hoje em dia, e isso sim, é da diferença que existe entre as, as motas 2023 e as motas 2022, com a situação das centralinas, com a distinção das centralinas 2023-2022, porque isto é um levantar de algo que o pac banhaia a TV falar e tudo, a, a semana passada, acerca das diferenças que deveriam de existir... A, este é que é o ponto, Luís. Este é que é o ponto. É, é porque existindo eletrónicas diferentes entre as motas oficiais e as motas clientes, vais conseguir abrir a diferença em, em tempo entre, as, entre, entre os principais candidatos uh, à vitória no MotoGP a cada fim de semana e o restante do, dos pilotos. E aí, e aí sim vais conseguir ver dessa maneira o que tu queres ver, Luís, que é o quê? Quer é ver os melhores, os melhores, entre aspas, na frente da corrida e os restantes atrás. E há esta igualdade hoje em dia que há, não permite isso. Estás a ver? Esse ponto que o, ba o Banhaia é ver falar é que é uma coisa que é muito complicada. Para mim é muito complicado como é que um campeão do mundo vem dizer que gostaria que as motas satélites tivessem. Uh, quatro ou cinco décimas a menos do que as motas oficiais exatamente aí entraram essas duas motas isso, isso Luís, é que é isso é que é o ponto como como ves, como vês tu eu sei, os pneus que são os pneus eu sei sei tua opinião porque já, já te escutei falando uh, sobre sobre isso uh, creio que no canal de Nico ou algo assim mas uh, Cuenta a los portugueses también cuál es tu punto de vista sobre um, ese pseudo-joriqueo de Peco Bañaya, uh, hablando de, de diferencias de satélites para, para oficiales. De, y, y, y Rui uh, toca en ese punto de, de las centralitas, de que las 2022, las 2023. Uh, cuéntanos lo que te parece todo esto. Que bueno, generó una polémica enorme, ¿no? Bueno, la polémica yo no entiendo entiendo porque el contexto de eso era por seguridad. Era un ejemplo de por qué antes no pasaba lo que pasa ahora porque había diferencias en las motos. Pero no era una propuesta para hacerlo. Él lo ha dicho otra vez. Igual se, se explicó mal, pero el contexto era seguridad, ¿de acuerdo? Y él no lo proponía. ¿eh? No, él no quiere hacer eso. Lo, lo, lo ha dicho. Lo que pasa es que se entendió así. El error es haberlo explicado de una manera que se interprete así, eso es el error pero él nunca ha querido proponer eso realmente ¿de acuerdo? porque es bueno, es que ¿en qué cabeza cabe con un campeón del mundo diga eso públicamente? es que nadie le entra a la cabeza, si es realmente, ¿no? sería bueno, sería un una, una metodera de pata enorme es una reflexión que hace, porque es que vaya cuando... a hablar de los cuatro magníficos, ¿por qué? ¿por qué que lo habla de los cuatro magníficos? solo tenía que hablar Da diferença das motos uh, há 10 anos das é... oficiais do satélites, ponto vá a falar dos quatro magníficos porque é porque ele quer isso. Ah. Porque aí, na eu creio, eu creio, é eh, minha opinião. Eu creo que há uma situação que antes era muito cómoda porque o mundial era a 4, vale? Era entre as duas Yamaha e as duas ondas. E se si tu eras número 1 do equipo, era mundial a 2, era Barça, bom, bueno, aqui de Espanha, Barça-Madrid. O sea, o ganaba una onda, o ganaba una Yamaha, era muy fácil, ¿no? Si tú estabas en onda o estabas en Yamaha, sabías que tenías un 80% de posibilidades de ganar el título. Entonces él hace, yo creo, una crítica a que antes era más fácil ganar un mundial porque era a 4, o sea, era así, y ahora es a, a 20, ¿sabes? El mundial. Entonces él dice: es que antes los cuatro magníficos se beneficiaban de que tenían las motos punteras y los demás estaban, estaban lejos. Yo creo que va por eso. Pero él nunca propone eso. Él no quiere. Volver a esa situación, no está proponiendo eso. ¿De acuerdo? Es lo que yo veo. Y luego lo ha explicado él. O sea, yo lo dije así. Hay un periodista, Nico Abad también lo entendió así. Simon Patterson también lo entendió así. Ellos lo han explicado así después. Y lo que es denigrante es que MotoGP, o sea, que nosotros o vosotros hagamos estas opiniones es normal, como lo entendamos. Pero que MotoGP haga un tweet uh -huh. diciendo eso. Y echándole hate a Peco Bañaya cuando ellos, MotoGP, tienen un, un, un estudio de de información, tienen un gabinete de información. De, ostras, ellos no pueden eh, hacer eso. Y antes de hacerlo, oye, Peco, ¿has querido decir esto? Sí, ah, pues entonces lo pongo. Pero es que pusieron eso contra Peco en MotoGP.com, o sea, MotoGP quitándole valor o sea al cambiando el mundo por algo que no era, no era cierto. O sea, es, un muy, es lo más denigrante que he visto en MotoGP, en, bueno, ya que he visto cosas, ¿eh? <laughs> cosas estas, pero es que esta es lo más fuerte que he visto en los últimos años. O sea, que tienen hate a PECO por algo que se ha sacado de contexto, ¿de acuerdo? Pero bueno, Maverick ayer estuvo muy bien, dijo no, eh, él tiene que medir sus palabras porque los periodistas pueden interpretarlas de una manera... Si tú dejas la puerta abierta a la doble interpretación, estás Eso muerto. Decir... Estás muerto. Entonces, claro, el error fue dejar la puerta abierta a la doble interpretación. ¿De acuerdo? Y ya está, ese fue el error. Pero él, él, yo creo que es sentido común que él no proponga. Es que yo, vamos, no sé. Pero tú, tú fíjate una cosa, ¿eh? Hemos visto a Mar Márquez asumir, lo ha hecho él, que ha privado a sus, a sus compañeros de, de que reciban piezas. Eso lo ha dicho Mar Márquez, ¿vale? Valentino Rossi se quejó públicamente de que le pusiesen a Lorenzo al lado que era muy bueno o sea ¿eso no es un lloriqueo? pregunto o sea quejarte de que Lorenzo sea muy fuerte oye me he quejado de baja porque me han puesto un piloto muy fuerte al lado eso no es un lloriqueo en cambio la gente lo aplaude eso lo aplaude o, o Márquez no no quiero que le lleguen piezas a, a los a mis rivales eso no es un lloriqueo y que y se aplaude en cambio Peko Baña dice esto y desde MotoGP se ataca es que es muy fuerte tío es muy fuerte Eu, eu encontro o encontro fortíssimo, tio. Sim, isso é uma... E é, é a minha é, é, é minha é igual, só que eu não sei até que ponto é que ele me criasse essa situação. Não sei. Porque um, o Peque banhaia uh, este ano está na frente do campeonato com um ponto de vantagem sobre o, o Mark Bezeki e... Um, é o único piloto com a, 2023, com a Ducati 2023 que tem uh, a seu cargo levar a, a moto de novo vencedora do, do campeonato. O Ené tá está uh, lesionado ainda, infelizmente, não sabe também quando é que vai voltar uh, a 100%. Uh, e ele está ele tá pressionado, ele está ele se sentindo pressionado uh, dentro, da, dentro da própria Ducati como o ano passado já teve, agora vai voltar a, a ter e agora parece que bem pior e eu não sei até que ponto é que ele não começa a mandar estas coisas para o ar que é para tentar ver se consegue tirar alguma coisa de, de proveitoso. Não sei, até porque seria difícil isso mudar, não é? E vou um bocadinho aqui na ótica... Uh... Vou falar em, em espanhol para que, que me entendam também os espanhóis. Um... Yo, yo no veo que Peco Bañaya quisiera, tan controlados que van los pilotos con lo que dicen, porque se puede tirar de contexto, porque um, les pueden pegar en algo para, para hacer una extrapolación y todo. Yo no creo que un tío como Peco Bañaya, que comunica bien, vale que no es un tío tonto, es muy ponderado todo, que venga a decir eso para um, que lo contextualicen eso y se, y se haga un cambio en el mundial. Yo no creo. Yo a la primera vista me parece una tontería lo que ha salido. Me parece que gana una proporción tremenda porque incluso MotoGP lo ha hecho un eco de eso, ¿no? Lo ha expuesto allí um, y, y eso me parece mal, ¿no? que se haga eso. Después, a, a, incluso porque después Peco Bañaya viene dar lo, lo dito por no dito, ¿no? Viene decir que no era eso que yo quería decir. decir. Y, y entonces creo que uh, no era eso, ese camino. Pero, pero, uh, y, y me gustaría saber tu opinión, Luis, sobre las centralitas de 2022 y 2023. Parece que con las olas del campeonato, no porque hay mucha polémica para pegar ahí por todos los lados, con los, los, la, la Safety Commission, con todo lo que va pasando, con los que aparecen ahora y desaparecen después, um, con la llegada de KTM un pasito arriba y, y todo eso. Algo que reventó ahí en el inicio del campeonato parece ahora mismo esquecido. ¿Hay que esquecerlo y no influye, en tu opinión, o, ya, o hay alguna influencia de las centralinas? ¿Qué, ¿Qué me dices de eso? Es una cosa que intento cada carrera, intentar buscar alguna cosa que nos diga algo, pero es que es muy difícil, porque las 22, históricamente, eh, las 22 llevan la centralita 22 y las motos 23 llevan la centralita 23. Este es lo último que dijo el comunicado oficial de Dorna en la página web, creo, porque al principio se dijo que las motos oficiales llevarían la 23, o sea, las dos motos rojas de Ducati y las Pramac no. Y luego hicieron la ratificación dijeron que no, que las Pramac también, o sea, las motos 23 llevarían la centralita, o sea, que todas las ondas, todas las KTM, cuatro Ducatis. Y, la, y todas y las Yamaha uh, las sí, y dos sí. abrilias y dos Aprilias y dos, dos, dos Ducatis solo van con la centralita 22 no uh -huh. ¿No? Eh, sí, no correcto sí. correcto pues claro eh, y eso se dijo que era por tema de presupuesto bueno, sí porque tenía que cuatro, cambiar cuatro Ducatis y, do, y dos y que no llevo no cuatro Cuatro, cuatro ducatis grisini no. grisini ah, sí, cuatro sí. vale ok ver y rnf sí, exacto ya. exacto sí sí cuatro ducatis y dos aprilia bueno era para que el equipo satélite eh, se ahorrase ese gasto era, era una especie de favor al satélite para que no hiciese esa inversión en, en esa centralita en sí, sí. vez de pagarla el equipo eh, dorna la tenía que haber pagado el equipo. Y para no darle esa carga de dinero, dijeron, no, nos lo damos para que tengáis que desembolsar ese dinero. Esa fue la explicación. No sé. Pero no hay, no hay nada que nos diga ahora mismo, que diga, no, es que las 22 van mejor. Las 23 adentro se pueden saber más cosas con los neumáticos, cómo funcionan, cómo no funcionan. Pero como tampoco nos lo cuentan, no podemos sacar ninguna conclusión. Yo creo que eso se ha quedado como. Aí olvidado, sabes? E eu, por lo menos, eu não tenho nenhum dado, a que se vocês os mais com as coisas. Estes... Não sei se algum dado, mas eu não. Mas, mas, Luis, mira, uma coisa. A carreira de sábado e a carreira de domingo. Lá 22 vinte melhor domingo. Tem estado melhor domingo. Sábado, não há dados para ninguém. É tudo novo. Isso é um mandato, hein? Às La, 23 estão tá melhores. Tu, eh, sábado no sábado, é. há menos controle eletrónico e no domingo, mais controle eletrónico, não? Quando há menos controle, vai às 23 e quando há mais controle, vai às 22. É o que tu sabes. E não é. E. Não há dados, não há dados. Sábado, não há dados para ninguém. É tudo novo. E o uh, o que nós sabemos é que uma moto, assim que chega à, à, à box, é logo ligada ao computador, logo, imediatamente. E o que é certo é que o engenheiro da eletrónica é dos engenheiros que mais trabalham uh, dentro de uma box atualmente. Sim, e pero... a rapidez, a rapidez de trabalhar da centralina de 23 deve permitir fazer uma melhor logo uh, planeamento e gestão dos mapas e tudo mais para preparar logo a logamota e isso reflete-se no sábado e a de 22 não deve permitir isso. Sí, pero tú en que te basas en ese dato, en resultados? en é resultados, resultados. Claro, claro, pero es que. Resultados. Sim, sí, pero é muito relativo porque tú não puedes vincular um resultado só a a de la moto. Hay gente que se ha caído, gente que ha salido mal, mm. gente que ha pedido remontar. Entonces es muy difícil. Yo creo que peco, yo Eh, en esto me fijé en PECO, que PECO siempre pa, 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 va llegando el domingo, y siempre el domingo es mejor que el sábado, o sea, que PECO. Uh -huh. Y ayer Maverick lo dijo, Maverick dijo una cosa muy interesante, porque yo le pregunté: ¿Qué pasa con las Ducati? ¿Son tan buenas motos? ¿O realmente lo que hacen es saber el paquete que necesitan porque tienen muchos datos? Dijo: Sí, PECO Vainaya el otro día estaba perdido, se fue a otro box, cogió datos, pam, y estaba arriba, es lo que insinuó Maverick. O sea, que parece que tú sí que puedes coger datos. De, de, de la 22 vale y aplicarlos por lo que por lo que se entiende entonces claro si tú ves a peco que va mejorando pam 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 cada fin de semana es un dato que no ayuda a pensar lo de la centralita, vale bueno yo por eso te digo porque el resultado a veces el resultadismo en MotoGP actualmente uf, hay que cogerlo con pintas porque es que pasan cosas muy aleatorias y la suerte y todo influye mucho la salida sabes no sé yo en la centralita no no tengo algo para decir a sacar um tema, como nomáticos não tengo, eu não tenho eu pelos resultados que têm acontecido sábado e domingo, dá para entender que por exemplo como no domingo como no domingo uh, consegue-se buscar os dados do ano passado e tudo mais uh, essa centralina de 2022 continua a cumprir na, na perfe perfeitamente e tudo mais mas com este novo sistema do sábado talvez haja uma vantagem para quem trabalha na centralina de 2023 em comparação com quem trabalha com a centralina de 2022 porque uma coisa que eles disseram foi que esta centralina 2023 tinha um processamento muito mais rápido do que a centralina 2022 ora se a coisa que a gente está sempre a rebater aqui e em qualquer sítio com o MotoGP hoje em dia é rapidez 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 em tudo dentro da pista e fora da pista Uh, yo, yo yo entiendo eh, eso y estaba, estaba aquí analizando los, las, los puntos ¿no? de, de quién llega primero en el sábado, quién llega primero el domingo. Y tienes Peco Bañaya con dos victorias al domingo, ¿vale? Y eso va, te, va, va de encuentro a lo que dice Rui, pero también tienes, uh, por ejemplo, en contra. Que é Brad Binder com 1 a 23? Já ganhou duas carreiras. El sábado, não? É. duas sprint. Um, é, é difícil. Jorge Martin, Jorge Martin também. Jorge vedo, Martin, outro, a, a outro ganhou... 2023. R Rins? Sim. Ah. Sim. Rins. Não, não, isso foi no domingo. Es fue, ha sido domingo, sí, pero, pero ha hecho sábado. una buena carrera el sábado, sí, sí también. Sí. Zarco Zarco ha llegado con un segundo lugar en, en la carrera de Argentina el domingo, pero no ha hecho nada el sábado. Venga, es, es difícil por, por el resultado, sí. Yo desde que, desde el 16, eh, el resultadismo, los datos de los números, lo cojo siempre con pinzas, siempre, siempre, desde el 16. Porque um, hay muchos factores yo, yo, yo que alteran este todo. Kit. Y es muy difícil. Yo las sentaditas. Eh, creo que no están influyendo como nos pensamos. Creo que no están influyendo como nos pensamos. Creo, ¿eh? Es mi sensación. Pero no hay nada de, de información, nadie ha dicho nada. Ayer, mira, una cosa que no le preguntamos a Maverick, pero igual. No sé. Pero um, habrá que estar atentos a ver otra a alguien, pero otra declaración, pero yo creo, no sé. ¿eh? No hay algo que nos diga a menos tan evidente como un neumático, por ejemplo, pero de entrada yo no, no lo veo, pero bueno. Luis, te voy a dejar de seguida, después de esta cuestión, solo para cerrarnos un poquito este, este capítulo, pa, uh, para que leas lo, el chat y, y, y entres ahí con alguna cuestión que, que, que los, los seguidores ahí de España. Mi, mi chat, mi chat. Sí, 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 sí. Si hay alguna cuestión que quieras lanzar ahí, pero solo esta esta pregunta, porque yo yo no he escuchado todo toda la entrevista y no lo sé. Pero Maverick eh, dice que no dice algo sobre ha dicho algo ayer sobre las RNFs, si son útiles si no son útiles para para el desarrollo del, del fin de semana. ¿Ha dicho uh -huh. algo de eso o no? Dice que no. Es no sirve de nada los datos de las de la satélites, que no son no tienen nada que ver con su moto literal man, man. o sea, la información, entonces. Sí, 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 sí. La información la información es que no, no podemos ir a Aprilia de Miguel y de Raúl porque los datos no, no sirven para nada, son motos diferentes eso es literal, dicho de Maverick ayer, eso es lo que sí, vosotros ya, ya lo había dicho también en Portimao, ya, uh -huh. ya nos había dicho, dicho eso, pero Aleix, por ejemplo, dice que va a ver dónde, quizás no los datos de la moto, pero el pilotaje, el pilotaje de uno o de otro y, y la telemetría, ¿no? Quizás le busca algo en eso y, y ahí hay una confusión, ¿no? Porque Aleix dice que le va a leer la telemetría de Oliveira y de Raúl para entender dónde son más rápidos que él y, y ahí quizás tenga que ver uh, más con lo que hace el piloto y no tanto la moto. Yo creo sí, eso. Pero yo, me ref yo creo que se refiere a, a decir: mi moto no funciona, por ejemplo, peco a ya, ¿no? No funciona. Me voy a. ¿qué sea? A ver, Jackie, me invento. Uh -huh. A ver, pam, 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 me lo llevo, me lo pongo y funciona. Yo creo que se refiere a eso. Tú siempre puedes mirar y comparar e intentar entender qué pasa en otro box. Pero sí, sí, sí. el copiar, pegar, que es lo que yo creo que se refería a Mauricio, eso no lo puedo hacer. Y yo creo que también, creo, pues es mi opinión, que también es un tema de pilotaje. Maverick no pilota para nada, como Alej, es evidente. No sí. pilotaba como cuartararo de en Yamaha. Yo me harté de siempre decirlo. Es que no, no pilota como cuartararo. Y la gente decía, tienes que hacer lo que hace él. Y yo decía, pero ¿cómo le estáis pidiendo a un piloto que tiene una característica características que pilote de la otra? De la... Si, si no, no va a poder. ¿no? Entonces, eh, aparte de eso, yo creo que es su pilotaje es muy radical eh, y no le sirven tampoco los datos de, de otro. Además que Sí, en el caso de Raúl, por ejemplo, está, aún no está yendo rápido. Yo creo que los datos de Raúl no sirven ahora mismo para nadie, ¿no? Está yendo lento sí, todavía. Sí, 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 sí. Sí. Y te, te digo eso, que en Portimão ha sido el piloto que, uno de los pilotos, y, y, y quizás el piloto que me, ha, que me ha sorprendido más por su exuberancia encima de la moto, ¿vale? Cómo so, se descolgaba el cuerpo, que eso tampoco lo vi así en la televisión, en la tele. Que me fichaba mucho en, en Martín, ¿no? en, en Bastianini, que, que eran muy exuberantes, pero Maverick me ha sorprendido por eso, por la, por la, por la forma como radical, que, como pilotaba. Y, y Rui igual, Rui también vía, vía eso ahí, muy, muy, muy exuberante. Bueno, ¿Tienes ahí alguna cuestión, Luis? Maverick dijo, bueno, le pregunté por un piloto que le gustase de la parrilla que se fijase. Uh -huh. Y habló de, Mar, de Jorge Martín. O sea, él dijo que, que le gustaba el pilotaje que valoraba más de la partida a Jorge Martín. O sea, puede haber dicho Márquez, pero ha dicho Quartararo, Peco. Sí. Él eligió a Jorge porque dice que se asemela mucho su, su estilo a, al de Maverick, ¿vale? Eh, bueno, no, no tengo aquí ninguno en mente, pero últimamente Peco de Redán dice: Últimamente Peco llega muy justo en poner la moto a punto. En el último segundo, algún día no va a llegar a tiempo ni con ayuda de las otras siete Ducatis. Esto es cierto. Está teniendo problemas de el sábado en la moto, es que no va, es que no va y le da la vuelta y acaba llegando, pero eh, siempre en extremis. O sea, que, que a veces a otros pilotos, yo que sé, el otro día a Benji, ¿no? O en Argentina ya ha pasado a Benji dos veces. Llega el viernes, monta las gomas, puff, funciona, <laughs> ya está, perfecto, ¿vale? Otro día no funciona, ahí se queda Benji. Llega Pecó, no funciona, le da la vuelta y acaba funcionando, ¿vale? Eso es muy de valorar, yo creo, a Pecó, ¿no? Este año. Pero bueno. Pues, eh... A Pecó, a su equipo, sí, sí, sí. Uh -huh. otro, otro que pasa eso también es Binder, ¿no? Que llega, sí. tú lo ves el viernes y uh -huh. está allí, 18, quinto uh, y, y, y de nada se pone allí, ¿no? Que cambia uh -huh. dos, tres cosas y se pone allí. Bueno, ese, ese tema era muy morboso porque se dijo, ¿no? Que lo dijo Paul, que ellos mmm, venía Daniel, ponía la moto, pap, pap, pap entrega la sí, moto, sí, pero claro, hacía sí. ver la entera, ¿no? Para buscar su, su, su setup, ¿no? Entonces tenían que, que estar mucho tiempo buscando el, el setup. Y dijo una cosa, Mábrica, ayer, no sé si lo escuchasteis, muy interesante sobre, sobre KTM, que dijo que la mejora de KTM en, 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 Pol, en Q2 es por Miller porque dice ¿Cuándo? que para él nunca, KTM tiene un, un piloto eh, hábil en la, en la vuelta lanzada y dice que Miller se le da muy bien buscar la vuelta rápida siempre, en Ducati y tal, incluso, fíjate eh, Ducati, KTM siempre es siempre neumático duro y Miller es neumático blando siempre, sí. siempre va con blandos delanteros, delantero, eh y Miller dice que para él Miller es la persona, el piloto que ha dado a KTM los inputs buenos para configurar la moto para que sea buena en, en Q2. Eso es lo que ha dicho Maverick. Claro. Yo creo claro. que sí. y, y yo, yo ya, ya he batido en mi boca unas 30 veces cada vez que Miller pone esos neumáticos de, de, de los, los blandos delanteros. Y que saca un tiempo y que, y que los hace funcionar incluso en una carrera, ¿no? Porque yo eso me dudé 30.000 veces durante la pretemporada y decía, pero esto no va este no va a funcionar con las KTM. Porque a le gusta, ya se veía eso en Ducati, era un piloto que necesitaba mucho feeling en el tren delantero y, y venía a, a, a KTM una moto muy rígida, ¿no? Has tenido ahí a, a Idalio Gaviria, ¿no? En tu canal, y ha dicho que la, la rigidez delantera, que la, la moto más extrema era la KTM. ¿Y cómo es posible que un neumático delantero ahí, blando, funcione también con, 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 con Miller? Yo, yo eso me parto <laughs> la cabeza. Ya pero, es pero que, que funciona, ¿no? Es uh. Miller completamente. Sí, 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 sí. Chapeau. Ya decimos eso aquí, completamente. Quem, quem revolucionou que revolucionou muito desta, desta KTM deste ano foi o Jack Miller sem dúvida porque ele sim trouxe um, um, uma maneira completamente diferente de ver aquela moto ele sim conseguiu pular aquele muro onde a KTM estava completamente esborrachada, que não, que não ia nem para a frente nem para trás e ele sim, ele, sim conseguiu Tirar ali alguns dogmas, inclusive este dogma da, da, do pneu macio uh, dianteiro pai e, e o Miller acho que esta dupla eu acho que esta dupla da capa oficial é tão boa que isso já se está a começar a ver na gás gás uh, com o Augusto Fernandes, e eu imagino o Paulo Espagarola em casa, infelizmente, a recuperar daquele acidente gravíssimo o que ele deve estar de de ir para aquela gás gas e tentar também ele poder uh, fazer resultados naquela moto depois do, dos dois anos que teve na Honda Entendiste isto Luís não <laughs> que é uh, os bons resultados de KTM no? toda esta este cambio não hum. um, que que já incluso vai trazendo resultados a gás gas Porque ahora vive, hemos visto a Raúl sí, poniéndose sí, bueno. allí, ¿no? Augusto Augusto, perdona. ¿Y cómo, cómo estará Paul Espargaró en casa, uh, deseando volver para ponerse ahí con esa con ese nuevo feeling que dan las KTM's en la en las la squish? Porque yo creo que en, en la en la carrera uh, larga las KTM's ya estaban ahí. o ano passado já se iam vendo aí a espaços já já estavam mas lhes custava porque arrancavam do décimo segundo para trás não e agora é, um pormenor não te esqueças de um pormenor Tosé. importante, a asa traseira da KTM, a primeira vez que ela saiu à pista, vimos nós na moto do Augusto Fernandes, não te deste pormenor, portanto há um há um trabalho muito bem feito uh, entre a KTM Factory e a, a Gas Gas e tanto que é que há peças que chegam primeiro a Gas Gas e depois passam para passam para Capa Factory. Luís, como vês a Augusto Fernandes? Um, la primeira vez que hemos visto esa asa, Rui estava relembrando isso, essa asa traseira nueva, la nueva de que é cuadrado quadrado, não? Um, la hemos visto Con, con Augusto. Um, ¿Cómo es posible que haya cambiado tanto esta dinámica en KTM? Porque no ha, han quemado, han echado fuera dos pilotos que han llegado, ¿no? Raúl y, y, y Remy. Y ahora incluso confían el trabajo de desarrollo, ¿no? De, de feeling. Venga, que es tú es el muñeco de tests que lo va a intentar primero, ¿no? Pero están confiando en, el, en lo que le va a decir un rookie, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? Perdón, 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 pero no, no va así, creo, eh. Lo de Augusto, Augusto no está probando las cosas pero, para ellos. ¿eh? Pero ha sido el primero que ha salido con las alas, ¿eh? ¿no? Ha sido el primero, detrás. Luis. Ha sido el primero, ha sido él. Bueno, salió Dani Jerez, ¿no? No, 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 no. En, en, carre... en pista, en test. No, la, ha la, sido... triangular, la, triangular. La, triangular, la triangular. La triangular ha sido el primero. El, Augusto tiene razón. Fernández. Tiene razón. L porque la, la cuadrada, la, la rectangular, la que usan ahora, ha sido Dani el primero. Sí, eso es. Sí. Sí, lo que pasa es que la triangular, yo creo que la probaron y unos respondían, otros no. Él, él la probaría cuando estaba descartada por otros, quizá, no sé. Pero la cuadrada la llevaron todos el último día. Sí, Después de sí, Jerez, sí, sí. ¿no? sí, sí, sí. A ver, lo que dice KTM es que se prueban las piezas, los oficiales, y a partir de ahí van a las gasgas. Las gasgas, él, en el, el Nico Abad, el otro día dijo, Augusto, que aún no llega el último paquete de, de los oficiales, pero que espera tenerlo en breve. O sea, que te va, van llegando las piezas conforme se van implantando las piezas, los oficiales. O sea, Dani las prueba, van bien, los oficiales se las quedan, vale, pum. Ahora van a los gas-gas. Los eso es lo que dijo Augusto. ¿De acuerdo? Es lo, no sé. Pero eh, el trato de gas-gas es, es oficial. No al mismo tiempo, paralelo, pero acaba siendo igual. Acaba llegando todo igual. Ahora mismo pero, no, pero falta. Pero en esto, en, yo me fijé en esto, en, en, en el tema de, de la ala trasera, uh -huh. um, y hemos visto eso en Portimão. Quando, quando montaram lá a la primeira vez, tria, lá triangular, um, ha sido Raul, uh, Augusto que a havia o primeiro. E, e depois e... perguntamos a ele qual era o feeling, e ele disse mesmo: tem mais, tinha mais grip trazer com, com a asa. Sí. Yeah. Que, que generava mais grip traseiro e generava também mais estabilidade em la, as retas. Isso assim? sí. um, nos disse. E por isso digo que há aí. no sé, un, un pequeño cambio y, y ahora con el tema también de, de la subida de Pedro Acosta, la probable subida de Pedro Acosta y, y el posible descarte de, de, de Augusto, pero como Augusto le está yendo, yendo también, yo creo que, que puede tener una, un segundo año con, con Gasgasa. ¿eh? yo creo eso, vamos a ver cómo, cómo va la cosa. Venga, pero... pero yo os pregunto, el, bueno. Eh, Portimao uh -huh. con el ruido de las motos, porque Gasgas Gas, sabéis que probó dos motores diferentes en el test de Sepang... introdujo dos tipos de motores uh -huh. eh, encendidos. Eh, había el ingeniero de los motores, el, el creador del motor, que dijo que pasaron del Screamer hace años al Big Bang, uh -huh. y ahora a una versión de Big Bang que lo denomina Long Bang Long Bang, ¿vale? Uh -huh. Y ahora han hecho otra tipología de motor. Entonces, lo que hizo GasGas Gas, o KTM fue eh, una fórmula muy buena de motor, de explosión, para transmitir eso en el neumático. Eso es lo que ha hecho KTM este año, aparte de las alitas, que, como dice Tesoro, que vale, lo, es el motor. Lo que KTM se dice, se dice que ha hecho bien este año es el motor. Máximo Ríbola, eh, Máximo, sí, hizo unas declaraciones el año pasado están en Speedweek, que dijo ¡Ojo a lo que está haciendo KTM con el motor para el año que viene! Ajá. Es esto, esto que ha hecho. Entonces, yo os pregunto a, a vosotros, ¿los motores de KTM sonaban todos igual? Sí. ¿A gusto? Sí, 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 eh, sí. ¿Eran sí. el mismo en Portimao? ¿eh? Sí, sí, en Portimao. No no me recuerdo de, de un sonido diferente. Diferencia, de diferencia, no, 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 yo tampoco. No. Porque, porque no sé. él, empezó, él empezó con la moto 22... Con el motor antiguo, eh, a gusto para acostumbrarse a la categoría y después se fueron los buenos. Pero el motor llegó en Sepang, que estaba bueno, Simon Crafar, lo dijo. Simon Crafar en el directo que hacen en, en Twitch y en YouTube de uh -huh. MotoGP, dijo: Ojo, que he escuchado eh, Millers, no sé con quién iba, con Binder, o... no sé qué piloto era, las dos motos pasar juntas y era un escándalo el ruido diferente que hacían las dos. Uh -huh. Ojo que hay una tipología de motor y después más tarde dijo ojo que he escuchado dos diferentes ya. O sea, Simon uh -huh. en Graffard entiende un rato de esto. Sí, o sea, sí, claro, es sí. claro, claro, claro. Entonces, Carlos se sabe qué ha hecho KTM, pero en Speedway que está explicado y han dicho que, que, bueno, que el motor es la clave y lo explicó de una manera muy curiosa, ¿no? Que era que el objetivo era transmitir siempre el, la sensación del gas al grip del neumático. ¿Me explico? La explosión del, de los pistones que siempre fuese transmitiendo al neumático eh, tu sensación de, de, de gas pa, pa, que vaya transmitiendo al neumático incluso para desacelerar cuando tú dejas gas que la explosión sea siempre como un piñón constante no constante mm. siempre que eso sea, que a ti te dé cuando tú das pa, 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 o sea tú siempre tengas eso dice que con otras tipologías de motor a veces eso se descoordina bastante tú das gas uop, se te va y, brusco, y, y cortas ¿no? y sigue sigue explotando, ¿vale? Que esa, esa combinación aquí. Okay. Es, el, es el secreto de la KTM, que es lo que dijo, ¿vale? O sea, que vete a ver tú. Eh, ¿Han hecho una raid alguien? Uh, Pedro, uh, me ha hecho una raid de Pedro Fermín Flores que es un, un crack. Gracias, Pedro, tío. Eh, Pedro Fermín, también un saludo. La raid de Pedro Fermín, gracias, Pedro. Te estoy siguiendo un montón, tío. Te agradezco un montón todo, de verdad. 200 personas nos envía aquí Pedro Fermín. Es un, el mejor comentarista de Fórmula 1 y es un amigo. O sea que gracias Pedro. Un abrazo y te sigo. Eres el mejor. Eh, ¿Cuántas personas tienes ahí siguiéndote, Luis? 200. Ah, 200, vale. 200. Es que Twitch, es, Twitch cuesta mucho en motocicletas. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Yo sé. Uh -huh. Nosotros vale. tampoco estamos en Twitch por eso. ¿No? Sí. <risa> <risa> pues, <risa> vale. Eh, eso es, KTM Entonces yo os preguntaba si la onda... Realmente suena Big Bang, suena Screamer. El motor Honda. Ah, Big Bang, Big Bang. Big Bang total, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero. Yeah. ¿sí? ¿Desde I, I, hay que cambiar, hay que cambiar un motor de Honda. Ese es el programa pero, de Honda. Pero es Big Bang, es, Big, es muy. Bueno, claro. El año pasado también era Big Bang, el año pasado. Sí. Y el 19, te, ¿no te acuerdas, no? Ay, sí, no. Es que Honda cambió eso y no, no sé cuándo se me escapa porque yo no estoy en los circuitos y no lo escucho. Como no se dice, no lo sé. Pero la moto de Mark en Portimao. Mmm, Hacía muy buena pinta, ¿eh? Con Mark encima, mm. con Mark. Mm -hmm. Hacía muy buena pinta, ¿eh? La abría desde abajo, brrr, salía traccionando. Ostras, mmm, la moto mmm, con él encima. A veces que no, que veías a Mark sufriendo, ¿no? Pero el otro día se veía. Pero dices, en Portimao en la carrera en no en, ¿En los tests los test. en Le Mans Ah vale vale vale, vale. Ahí no sé. ah sí sí ahí sí ahí sí me gustó me gustó mucho verla pero en Portimao, distinto no sí pero lo también que, era lo, lo que era hemos Marc visto también. Sí, 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 sí 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 quizá es que fue en Portimao fue cuando le dijeron datos no tienes que hacer esto no yo sí. por eso dijo lo de la doble trazada que tú decías Rui. Sí. no sé si es más buscar el adelantamiento Ou buscar esse cambio de pilotagem, de redondear. De, de, estilo. de sabes? É, é, é mesmo o, o poder, é ele poder uh, superar aquilo que a moto não consegue dar. Porque a onda, a onda claramente o problema da onda número um, e eu concordo, quando é o motor. O motor da onda uh, o Alex Rins disse-nos em Portimão, e agora o Marco Marques vê confirmar em uma o Alex por Portimão diz que punha a quinta velocidade e a sexta velocidade e a moto não andava. Já, não anda. anda. Era um tema aerodinâmica. Não anda. Ele se referia à aerodinâmica. Não, não, não. É não, não. Ele, ele de escape, Que tenham que cambiar algo no escape de la moto porque que não ia. Que de quinta para arriba. Sim, sim, sim. Não anda. Mas em América sí que le ia. <laughs> é, é, é distinto. É outra situação. É, é outra, é outra situação. É, é como Mark Marquez em Saxon Ring, é igual. Não, mas, se tens um problema de motor de quinta e sexta é, é crónico, não, não depende do circuito. Uhum. Entendo. Sim 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 Se si, si, si. si tu eh, sales mal de curva e não aceleras, vale, Claro. Pues, e, e quinta quinta e sexta. A ti onde eu onde, onde, eu... onde é que o Alex Rins fazia a diferença? É es que eles se uhum. quejaram de do carenado? Uhum. Não escutaste o do canhado? Se quejaram de que eles, eles dava o ombro todo o canhado. Uh -huh. uh -huh. Sentiam o o o, o ar que não que não lhe o ar. Claro, mas tapa tá o Marques. Exato. Ah, tapa tá o Marc Marques. Eles, sim, sim. O Alex Rins é maior, o Mir é maior. Miriano. Pronto. Uh, eles têm esse problema. Mas o Alex Rins é, é, é Austin. Onde ele ganhava claramente era naquela parte mais sinuosa, onde ele conseguia. Noz... As duas curvas o... de esquerda, sí. os dois ângulos de esquerda. Tudo, tudo. Ele aí era fantástico. E depois, naquela parte mais rápida do circuito, depois eu perdia a velocidade toda. E uh, é assim: vais ver, é mo gelo, agora é modelo, a onda com o Marco Marquez minha nossa senhora, vai Mar... ser um suplício. Não sei, chassis. Que... Luís, motor, tem que haver um motor novo na onda, tem que sair um motor novo na onda. Mas tu de motor, falta potência ou falta... Falta, falta uh, potência, eficácia. falta potência. Eficácia potência. Em el final, no final, não? Em não, não o Marco Marques veio dizer, há dois problemas graves, a saída curva e a velocidade, portanto... Sí, pero Honda, un motor poco potente de Honda se ha visto muy pocas veces. Una cosa es que tú no puedas transmitir la potencia Eso por lo que sea. Eso, yo creo que es el problema. Eficacia. Pero Transmisión. Honda, dudo que saque un motor de una caja de, un, de Japón con poca potencia. O sea, lo dudo. O sea, no, no, no entran sus planes. Va, vamos a ver. Tú pones en el banco de pruebas los dos motores sin nada, o sea, en un, en un banco, y ese motor, la potencia es seguro. Otra cosa es que, por lo que sea, Por lo que seja, não se haga eficaz essa potência, porque não sei, é igual, é es que a Honda sempre ha hecho motores com muita potência, sempre. E, e diz-me uma coisa, Luís: no último, nos últimos dois anos, uh, desde a lesão do Marco Marques, achas que ele podia conduzir motores muito potentes? Com a lesão que tinha e a recuperar? Sim, sí, pero <laughs> per permanecia muito pouco rato em curva, Marco Marques. Mm -hmm. Ok? Tú ves carreras y ves Lorenzo dando curvas redondas y Márquez por, el, por dentro cortando las curvas. Tenían Mark y Dani mucha um, habilidad de tener siempre la moto más recta y siempre podían ir más, aprovechar más la potencia. ¿no? Y la Yamaha era más de velocidad en curva. Antes era más evidente, que ahora, ahora todos van uh -huh. igual más o menos, pero antes era mucho más evidente. Tú ves la carrera de Pan 15, que la he visto varias veces, uh -huh. se ve la Yamaha um, redondando. Y Mar Márquez, ostras, ¿Sí? que no, no puede redondear allí. Ahí no podía. Y otras carreras, muy Mugello con Lorenzo, como se abre y Márquez se mete por dentro, hasta dentro, levanta la moto, abre gas. Ahí, la curva de Mugello de, de Márquez hasta el 19 la hacían dos veces. Hacía yeah. dos ángulos. O sea, entraba, se iba fuera, cerraba y, ¡pap! y salía a fondo. Y Lorenzo iba tomando todo el rato con impelosidad en curva y Márquez sí, sí. la hacía la hacía en V la curva, era, era alucinante eh. eso ya cuesta más hacerlo ahora con estos neumáticos y con esta aerodinámica entonces claro acredito, antes era acredito. gas, gas. siempre subir la moto de vueltas y mucho rato dando gas entonces ahora eso lo hacen todos eh, paso por curva, entonces ellos todas sus armas han cambiado bastante, se están acostumbrando a tener la, mocho, la moto mucho rato en curva Mark no pilotaba nunca así entonces acostumbrarse todo un equipo tantos años Tanta um, datos de hacer aquello, a cambiar todo aquello, cero. Ahora, moto tumbada, da gas con la moto inclinada, que antes no lo hacías. Entonces, claro, uh -huh. eso es un proceso que tienen que Honda y Mark y los mecánicos que acostumbrarse a eso. Por eso digo que a veces es mejor que venga un tío de fuera como Kaguchi y diga, fuera todo, fuera manías, vamos a esto. que vale. es lo que pasó en Portimao? Porque... Cambiar tu política que te ha dado tantos éxitos es muy difícil, ¿no? Es que esto a mí me funcionaba. En una empresa pasa. Tú tienes un equipo de trabajo, siempre lo mismo. ¿Quieres hacer un cambio grande? Traes uno nuevo de fuera, ¡pam! Y haces la revolución. Esto es lo que ha pasado, yo creo, con Kawuchi. Ha dicho, no, no, a mí me da igual lo que hayáis hecho. Ahora vamos a hacer esto, que esto es lo que funciona. Entonces, esto es lo que creo que está pasando allí, ¿vale? Que es lo que pasó con, con los datos que le dijeron a Mar, ¿no? Oye, mira que, que, es, que esto no funciona así, ahora, ahora va así que dijeron en Portimao Entonces, no sí. es. es un proceso pero claro, Marc en un día lo ha visto y, y lo ha aplicado en un día, es que es alucinante yeah. en Le Mans yo no había visto un Marc así nunca tan por el sitio fino, era alucinante era alucinante, y la moto bastante estable para al final se movía un poco, pero al principio ¿sí? era una lapas a moto en, en la recta no podían adelantar las Ducati fíjate las primeras diez vueltas no podían con él en la recta. Yeah. Yeah. Luis, tú con esto de, de onda, uh, tú, tú siempre dices que nosotros estamos mucho por los detalles, ahí por las cositas que se van viendo por la tele, pero tú esto ya cuando cuando ves una, ves una onda saliendo de, del box ya sabes qué chasis lleva y cómo va porque tú tienes, bueno. tú tienes un ojo para eso, brutal. No. Uh, tienes, sí, sí, eso tiene. Pero, ¿cómo va este lío de los, de los chasis? ¿Cómo, ¿Cómo va la cosa? Um, Rins se esperaba que, que tuviera ahí una, una fuercita después de, de haber ganado en, en, en Austin, pero yo creo que eso ya, Márquez lo hace pasar una, un le apaga eso muy rápido muy pronto cuando cuando llega ahora mismo a Alemanes uh, y las propias sus propios compañeros se tratan de, de olvidarse a ellos, a ellos mismos porque están hundidos en la clasificación no uh, las cosas no salen cuéntanos cómo cómo ves esto de, de los chasis y cómo ves qué puede hacer el futuro de Honda incluso por, se pone ahí en el aire la duda si Mark Continúa en Honda o si no. Y entonces, ¿cómo ves esta solución de Honda para el futuro? Bueno, yo lo que estoy viendo, creo creo que estamos volviendo al 2019, 18, 17, 16. Me explico. En 22, Honda hizo la base de una moto, de una Ducati, de una KTM. Una moto grande, larga, alta. ¿De acuerdo? Esa fue una base para ir a lo que es. Una KTM, una Ducati. Márquez a moto no le iba bien. Le costaba mucho cambiarla de Tú fíjate vídeos del año pasado, por Timao es espectacular. Moto para aquí, uuuh, moto para acá. Le costaba mucho. Yo creo que este año onda ha vuelto a vuelta las andadas y ha vuelto a hacer una moto a tamaño claro. de Mar Márquez. Uh -huh. Para él, más cerca del suelo. Si te fijas, se ve. Fíjate fotos del año pasado, los codos. Cualquier posición está ahora más pegado en el suelo que antes. ¿De acuerdo? Bueno, esto es... pobre pobre Mir, tío. Tiene una moto fever tío. Entonces, creo que Honda ha vuelto a hacer una moto exclusiva para Mark este año, a, a su medida, como ha hecho Ducati con Bautista, y Joan Mir, pobre, es imposible que bueno, es que es imposible que esa moto le funcione. Es que, vamos, es que no, es que ni cabe en la moto, ¿vale? Joan Mir. Y esto creo que es bueno para Mark, porque Marc, esta moto, puede ser que le funcione, yo siempre dije, en el 21, la moto pequeña antes de la 22, se consiguió un compromiso bastante bueno. Cuando llegó Mark de la lesión, el 21, la moto aún tenía los balances muy radicales y se trabajó, porque Mark se caía, siempre se caía tal, y al final de año, entre, entre Motorland, eh, Alemania y, y San Marino, Mark consiguió con la moto pequeña un compromiso de estabilidad y empezó a dibujar ya bien las curvas. Luego esa moto se fue a la moto grande y luego empezó el drama. Entonces, tengo la sensación de que Honda ha cogido ese final de 21 y ha vuelto a la moto esa de final de 21. Esa es mi sensación. Una moto pequeña, pero equilibrada para hacer funcionar el neumático. Y claro, tú ves a Amir sobre esa moto y dices, es imposible. Es que es injusto que se haga una comparación. Es que es la misma moto y Mir se cae y Marlon. No es justo. Porque es que Mir es que no puede ir en esa moto. Esa es mi sensación. Para mar puede ser mejor otra, vale. Pero para mar no es tan mala como para Mir. Esa es mi sensación. Y Marc, el otro día, al menos visualmente la tele, bueno, es que era una pasada. Iba por el sitio, la moto no se movía. Al final se movía. Cuando bajó a 31 altos, 32 bajos, la moto empezó a, a moverse. Que, que es el ADN de onda Moto pequeña, moto nerviosa. Si tú la exprimes, una moto tan pequeña, tan potente, tantas inercias, tanta resistencia, es más nerviosa que una grande. Es, es que eso es, eso es una norma, vamos, eso es así, ¿vale? Uh -huh. Entonces, Mark cuando empezó a bajar a 32 bajos, la moto ya empezaba a, 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 hacer, a ponerse nerviosa, ¿Qué es lo que pasaba siempre con la onda. La onda pequeña se quedó obsoleta porque decía, no, no, es que ya no podemos exprimirla más, le decía. Entonces, claro, ahora viene un chasis, vale, van vale, a un chasis, pero esos chasis que están haciendo. El que los va a notar es Mark. Porque si tú tienes un problema ya de tamaño, por mucho que te cambie el chasis, si es igual de tamaño, tú vas a, a notar algo, pero es que. No sé. Yo creo que al final, Honda, Mark tiene otra vez una situación muy buena en el aspecto de que nadie va a hacerlo bien si esta moto es otra vez para mar Márquez. Esa es mi sensación. Que luego, ahora venda otro, la evolución y cambia. No sé, pero ahora, ahora mismo la sensación es esa, Paul es para Garó con la, la moto antigua, la 22, empezó bien en, en, en Mandalica, en Qatar, en Argentina, iba para podio en Argentina, y se cayó. Después, ¿qué pasó? Empezaron a poner eh, la, el setup, la evolución diferente, porque Marc no sentía el tren delantero. Marc empezó a mejorar y Paul desapareció. O sea, Paul desapareció. O sea, entonces, eso de onda. Solo es buena, solo eh, Mark es muy, muy, muy bueno porque los demás van tan mal. Creo que tiene una parte, por lo menos, de injusto porque los demás no tienen realmente una moto para ellos. Si tú pones ahora a todos en Ducati, a Rinch en Ducati, a Mid en Ducati, a Mark en Ducati, igual Mark les sigue ganando, pero no con esa brecha que hay en onda. Esa es mi, mi sensación. eso es. Eso es. Eso es. Um, a, aquí se. se... Elio, Elio Costa habla sobre, sobre que Pedroza ha dicho que, que Marc Márquez se sabotaba, sabotaba la, la dirección del desarrollo de, de, de la onda, de modo a que sus, sus compañeros no consiguiesen hacer nada de, de aquello. Y venga, el propio Marc Márquez se lo ha dicho, ¿no? Uh, no, hace necesar, no es necesario que otro lo diga. Uh, Por cierto, venga. ayer. Ayer, un, una persona en el chat le preguntó a Maverick una cosa muy interesante, porque Ma, Ma, Márquez lo hizo un vídeo en, en Prime, ¿no? Uh -huh. Y él dijo que, bueno, aquí en España dijo que era un putilla. Sí. Un putilla, un pícaro, ¿no? ¿Vale? Sí, sí. Entonces, alguien en el chat ayer le preguntó a Maverick: Oye, Maverick, ¿Alex es un putilla? O sea, le estaba preguntando a Alex. <laughs> sí, te, sí, sí. ¿Te está sí. intentando poner trabas sí, en sí, tu evolución? Sí. Y Mavic se rió y dijo: Alex es muy listo. ¡Pam! Muy Ahí bien, quedó. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy buena, muy buena. Muy bien. Oye, uh, hablando de, de Aprilia, uh, porque las cosas parece que van bien, ¿no? Pero algo falta, ¿no? Estamos siempre uh, viendo llegan el viernes y normalmente les funciona no y después el sábado pasa algo y, y ya los vemos a quedarse un poquito más detrás y, y en las carreras muy difícil de, de conseguir adelantar um, y se notan casi como perdidos Maverick con las salidas con el problema de, 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 de los embragues que ayer lo ha explicado muy bien de, de los porqués y de, de por qué no se consigue solucionar el problema, uh, y te dejo para que lo, lo transmitas. Uh, pero, ¿cómo ves estas aprilias, Luis? Uh, la cosa parecía que sería el anti-Ducati que estaba allí, y ahora tenemos una, una KTM, un Binder, haciendo ese trabajo ¿no? de anti-Ducati. Yeah. Uh, ¿Cómo lo ves? Mira. Antes de, de Mans, el debate era: Aprilia es una moto de entrenamiento, no se puede adelantar con ella. Ese era el debate. Claro, Maverick tiró por tierra ese, ese debate porque él estaba adelantando ¿vale? el, el otro día. Sí, venía Entonces, detrás, sí, sí. Maverick hizo una explicación ayer de cosas que le han pasado con, con, contratiempos. Por ejemplo, eh, en una quali una bandera amarilla, fuera. Vale, eh, en una quali, una pieza que no sé si lo escuchaste del, de, la, de la llanta, se ve que hay una pieza en el plato, entre el plato y la llanta, que hace Ajá. que la cadena no vibre y no transmita chattering a la rueda delantera. Cuando hizo la, la Q2 en... creo que a Portimao, creo que a Portimao, se olvidaron esa pieza y la moto hizo chattering y perdió tres décimas, ¿vale? Por el chattering. <laughs> es alucinante. Otra cual y fue mojado en se iba secando cuando márquez hizo la hizo la pole Márquez, Alex Márquez y él no puso la goma blanca Argentina no Argentina entonces es una eso se le rompió la cadena el otro día en, en, problema en el... electrónico problema electrónico problema no problema del cambio no 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 hubo un, no, no. pro... un problema electrónico no no explicó que era un problema del del cambio que le... algo algo del cambio dijo ayer en Le Mans. ¿Sí? No, no, en Le Mans. Se... Ah, vale, vale. No, 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 en Le Mans se le paró la moto, ¿no? Sí, en Le Mans sí, se bueno. paró, sí, sí. Pues otra más. O sea, sea, a pasar a reta. Sí, cinco paró. errores de o táctica o técnicos que le han privado de estar a, arriba, es así. Y luego la caída de, de Le Mans, claro. Una caída con Peco que, bueno, vale, sí, pero es que. ¿Sabes? O sea que él no ve el problema en la moto. Ve el problema en las circunstancias. Lo que uh -huh. sí que se ha quejado mucho es del neumático delantero de la presión. Eso sí que es, dice que es on-off. Te quedas en el grupo, no adelantas y la carrera se te va al traste. No puedes hacer nada ya. Eso es lo que ha dicho Maverick. Y yo creo que el otro día quiso adelantar tan rápido porque no quería quedarse en el grupo con el calor de los neumáticos. Buscaba el aire, ¿sabes? Por eso la ansia de, de ir hacia adelante. Pero yo creo que ese problema lo tiene más a leish que Maverick, el problema del neumático delantero porque él dijo que Aleix es un tío que es es como una llamaja no la, la, la curva redonda curva redonda tumbado mucho, mucha inclinación y claro eso para adelantar fatal y para el neumático delantero fatal sabes claro. yo creo que Maverick sufre creo que debería sufrir menos porque él llega más hasta el centro de curva y levanta antes la moto que que Aleix Aleix es muy de, de redondear la curva Uh, Mavrick te ha hablado alguna cosa de las presiones, de, de lo que se habla uh, de, de regulamentar las presiones. ¿Ha hablado algo de eso ayer, no? Sí, pero ha dicho lo que todos, que al final no se puede sí. saber cómo va la carrera. Si tú vas primero es una táctica, si vas en grupo es otra táctica. Tú cuando sales no sabes qué va a pasar. Sí. pero, pero no, no ha dicho nada de las penalizaciones de ese, de no, ese, porque ¿no? ha dicho que no no están encontrando la fórmula sí. justa para que todo el mundo sea se bien sienta. controlado sí. ¿no? entonces sí. se está largando por eso, porque es una cosa que no van a encontrar bueno, igual a poner en Mugello toca sancionar, pero es que es que, bueno es que decir esto y defender a, a Michelin es como me cuesta tío, ¿sabes? eso no... Sí. Porque tú, tú haces una mejora en el trasero, ok, más superficie de apoyo, más velocidad por curva, más esfuerzo de curva, porque el delantero, ¿qué? No, o sea, tú, si tú haces una mejora de tamaño en los neumáticos, para tienes que hacerla proporcionalmente. Si haces algo atrás, coño, haz la parte proporcional delante, porque si no, el delante, o sea, va a soportar aún más carga porque el detrás lo has mejorado. Entonces, el delantero es igual, el neumático, no, no ha cambiado. Então claro está o delantero que já pode mais o, ou o faz mais grande ou, ou, ou fazer algo. entendo. Uh, Victor Nunes não ha entendido se a Aleix Aleix é esputilha é ou não. Maverick... tu? <laughs> <laughs> Vou explicar em português. Uh, Maverick diz, diz que, um, o Maverick disse que o Aleix é muito é muito rápido em perceber as coisas. É muito esperto, listo em espanhol, será mais esperto. Sim, é muito esperto uh, e, e ficou por aí. Não disse mais nada, portanto, uh, to, basta pensarmos o que é que ele quis dizer e não podia dizer, né, como é óbvio. Uh, e não queria chamar putilha ao companheiro de equipa, mas diretamente. Uh, uma, uma coisa mais: de, é está estar chat sim. DR Sheldors que quite os alerones. Já estamos adoptando problemas da F1. Maverick dijo una cosa interesantísima que os va a gustar sobre los alerones, porque en dos. Ah, más cosas. En dos carreras, dos alas rotas a Maverick también este año. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Vale, o sea, va sumando cosas, ¿no? Entonces, claro, dice que cuando. O ambas sea, fue una carrera uno y otra carrera el otro. Vale. Dice que cuando le pasó, la primera vez que se lo rompió, la primera frenada casi se va largo porque la moto no frenaba. Y que después los datos, es alucinante, ¿eh? los datos de la suspensión, la horquilla, una barra. Bajaba más y la otra la, ni la mitad, dice, porque la presión se iba a descompensar a la moto. Bueno. Las dos barras no bajaban igual. <laughs> Me quedé alucinado cuando dijo eso, tío. Porque la que no tenía la ala su, bajaba menos la suspensión. Sí, 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 sí. Dice que ni la mitad bajaba. Sí, porque estaba, estaba afinada, ¿no? Sí. estaba El tuning estaba hecho para que teniera esa carga. Y sin esa carga no, Era dura. no iba. Bueno. Brutal, brutal. Las pequeñitas cosas que, que se escapan, ¿no? Tal y cual como de la otra vez que, que Hidalgo Gavilla explicó la, la cuestión del, del cubierto de, de los frenos, ¿no? Del freno delantero de peco, que no lo había puesto para el neumático blando o algo así, ya no... Ya no, no, la, 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 no, le había puesto más... más... Más, más, ah, más cubierto, sí, más sí, sí, cubierto, sí, para generar más, más, más temperatura, pero iba con el neumático más blando sí, y ya no le sí, fue tan bien. Exacto. Eso es, eso es. Sí, sí. Y, es, y es brutal, algo que tú no, no, no ves, ¿no? Y Cuesta pues, si haber. nadie te lo explica, tú no lo, lo entiendes, porque estaba o no estaba. Y es, es, es brutal. Um, venga, um, otro que está en apuros y se queja de un azar tremendo, ¿no? Es Miguel Oliveira. Y, y, y las cosas, eh, no sé, eh, si, si van bien encaminadas, esperemos que sí, esperemos que vuelva rápido, pero aquella lesión, no sé. Eh, ¿Has oído algo por ahí, Luis, ahí por España? De bueno, Oliveira, el ¿no? el, hombre, ¿El hombre, sí. la fisura, ¿no? Sí, sí, uh -huh. sí. La fisura y, y se, ¿Se, se, se ha. Se ha deslocado, sí. Está muy lleno, si sí, no. No, no creo, no creo ¿No? que esté muy lleno. No, 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 no. Ostras. no. Y no sé, Uf. y no sé si la cosa va a pintar muy bien, pero a ver si en los próximos tiempos tenemos algo ahí más para, para decir, pero no sé, no pinta muy bien, ¿vale? De momento. Es lo que sabemos, así. Lastiga porque lo estaba haciendo bien, ¿eh? Sí, um, ¿tú, te, tú te crees aquí, aquí en Portugal hay mucho venga hay la ilusión no que, y la fe en un piloto que es de, el único que tenemos uh, de, de nuestro país y, y se piensa mucho por veces con el corazón no pero, pero las cosas se ven bien también se ven y pero en la mente de, de otras personas de otros países, quizás se pueda avaliar un poquito, evaluar un poquito mejor eh, de otra perspectiva más fría, ¿no? ¿Cómo vías tú Olivera? ¿Tú te crees que Olivera podría estar ahora eh, dentro de los top 5 de la clasificación? Yo, sin lugar a dudas Sí Sí, además lo dijo Fren aquí también el otro día sí 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 pero bueno es que en Portimao estaba para se le escapó el podio se fue largo no en el bache en Portimao uh -huh. Uh -huh. sí y ahí el, arriba, el sprint ahí, sí, sí. el sprint sí. y después iba a prim... segundo primero cuando Mark no tocó Y iba segundo iba segundo y después en la otra fue en uh, en Austin en, en Austin ha hecho quinto y quinto creo no sí Quinto, quinto. Quinto en la sprint y quinto sí, en la bien. carrera. Yo creo que fue, ha sido así, si no me engaño. ¿Y la, la lesión fue en... Eh, en, en, en... en Jerez. En Jerez. Jerez. Sí, sí. Que bueno, ha, pues... ha, hecho, ha hecho una, una buena sprint. No, no ha sido mala, también en los puntos. Y después se, se, ha, se ha llevado el, el hombro roto. Sí. Bueno, yo creo, Miguel, después de lo que ha hecho con KTM... Con la Academy mala, no la de ahora, ¿sabes? Sí. Pues yo tengo la sensación que va a ser un poco igual, ¿sabes? Va a haber sitios en los que pam, esté allí y sitios que le cueste más. Con una moto, pues que no es fácil, ¿eh? Esta moto. Yo os voy a decir una cosa que me dijo Maverick, que no me la dijo en el vídeo, me la dijo en privado. Eh, me dijo Luis, la moto no es fácil. Y Raúl lo está viendo, Raúl. No es una moto fácil. Es una moto muy dura, no gira es una moto que te lleva vamos que no no es es un tablón dijo que es una moto muy radical que es muy difícil de domar es lo que dijo Maverick es muy dura muy, vale entonces claro él ahora mismo con esta aerodinámica no sé en qué punto está esa moto porque la que, la que tiene ahora con todo lo que han hecho en la aerodinámica y no sé qué más en chasis supongo la moto de Maverick gira bueno la Ma Maverick se le ve mucho más mucho más eh, hábil en superar la curva, no está tanto tiempo. Las primeras imágenes de Maverick, yo soy de dije ayer, tío, se te veía que, que no giraba la moto. Se te veía la moto en los pianos, saliendo de la curva, se te veía que, la, que no podías, que estabas aún aguantándola la moto, porque se te iba para afuera. Y a la Maverick la llevaba la moto súper controlada. O sea, claro, yo no sé qué, en qué punto se quedó esa moto, la 22. Para. Si es una 22 de principio de año, es, era muy complicada. Respecto a la de final de 22, no sé qué, qué evolución debe llevar, supongo que debe ser la final de 22, la que sí. ya empezó a mejorar el giro, esa moto, ¿vale? Pero a final de 22 ya era 23 la moto, ¿os acordáis? Que ya empezaron sí. a llevar uh -huh. piezas 23, yo entiendo que la moto de Miguel es la de agosto de 22, ¿entiendo? Porque es la que ellos empezaron a trabajar la 23 en el test de Misano, ¿os acordáis? Uh -huh. Maverick ya se quedó el chasis 23, no, me lo quedo ya, que quiero trabajar para el año que viene con el chasis 23. Entonces ya. No sé, entiendo que la moto de Miguel es la de final, la de mediados de 22. Entiendo, no sé. Eh, ellos eh, eh, Miguel dice que eh, las primeras veces que, que, que se montó en la aprilia, utilizó las eh, el setting de Maverick. Los settings de Maverick. Mm. O sea, está la moto que tiene estaba estuve siempre más próxima de la de Maverick de lo que de lo que la de antes sí, de, sí, de Alex. Pues, no es. Um, sí, sí, es que se, se, Será una versión, vale, más próxima de la de Maverick del año pasado, um, pero sí, quizás una moto un poco más retrasada que no esa ya ya de caras a 2023, sí, eso es. Pero bueno. Venga, hay aquí también Elio Costa que dice que Miguel estuve hoy en un evento de la de una radio aquí portuguesa que es Renascença, y dice que hay posibilidades de estar en hielo um, bueno Venga, yo yo no sé las informaciones que tenemos no son esas y al, además Razland dice que hay también un, un seguidor que hace aquí ese comentario. Razland Razali dice que no estaba. Aún no, no creía que sería posible estar ahí en, en Muyodo. Um, Algún comentario más que dice aquí. Ah, importante que ya no es la primera vez que Miguel tiene una lesión en ese hombro. vale Y, y eso es complicado porque cuando cuando hay una, una rotura, una, un deslocamiento de una articulación. Um, se va creando como un, no sé la expresión en español, pero como un, se queda más, más flojo, ¿vale? O sea, tú tienes esto bien acoplado, el brazo rueda así, cuando hay una primera salida, ya se queda con una folga, digamos así, una folga aquí, ¿vale? Y entonces es más fácil, es más, más rápido, con menos fuerza de tracción, el, el hombro sale. Nuevamente vale, esto es lo que suele pasar. Entonces, venga, por eso digo que la cosa quizás no, no, no va perfecta. Venga, vamos a ver en el futuro. Um, Luis, pasando ahora a otro tema complicado, y porque vamos ya con una hora y cuarenta. Uh, no sé, ¿cómo, ¿cómo ves esta safety commission? ¿Están matando el deporte? No está matando el deporte. Um, se entiende las decisiones que toman o no las entiendes tampoco. ¿Cómo ves esto? Yo creo que es incontrolable MotoGP actualmente. Es inco no puedes buscar una fórmula para regular lo que está pasando. Es extremo lo que está pasando. Uh -huh. Es muy difícil, muy difícil. Y eh, eso es porque yo creo que los comisarios no tienen la culpa, ni los pilotos tienen la culpa. Yo creo que es eh, lo que está pasando realmente, la situación que se el colapso que se ha producido y después que no hay un reglamento escrito para hacer caso. O sea, siempre es pilotaje agresivo, pilotaje no hay un reglamento que determine si tú adelantas con contacto, no sé, momento tienes que devolver la posición. No sé, esto no está escrito. O sea, si tú no es escrito, pues adelantas con contacto, pues recupera, ya está. Si adelantas y tiras a otro con contacto, carrera de sanción. Si adelantas y tiras, si te caes y tiras a otro, pues lo que sea. Como no está escrito, o sea, tú tienes una versión, yo tengo otra, él tiene otra, Spencer tiene otra, Aleix tiene otra, Maverick tiene otra. Entonces, claro, cuando se propuso esa, esa reunión, yo, yo pensé, bueno, pues va a ser peor porque va a decir hablar todo el mundo y, y que, van a, que van a hacer caso. Al final, Spencer y dirá, bueno, como yo mando, ahora lo que yo creéis, punto. O se he escuchado, ahora le lo que yo crea. Que es lo que va a pasar, yo creo, ¿sabes? Pero, eh, claro, lo del otro día de Pico Bañaya, que levantó la mano a Mar Márquez, claro, él, en principio parecía que se quejaba de Mar, que yo creí eso, y él ha dicho que hizo la mano, levantó la mano para decir, oye, que este tío me ha adelantado tocándome y a mí el otro día me sancionasteis por lo mismo. Uh -huh. ¿Sabes? No era por, por casi una como hacer una marcación, ¿no? Aquí. Sí. Oye, tío, que me ha tocado, ¿sabes? ¿No te has dado cuenta que me ha tocado? Y a mí me, me sancionaste. Eso es lo que dijo Peco el otro día. Pero claro, es que es muy difícil, tío, es muy difícil. Y yo creo que lo que hizo Márquez no es sancionable y lo que hizo Peco en, en Jerez tampoco es sancionable porque la intención es buscar el hueco y si al final te acabas rozando un poco, oye, tampoco estamos aquí para... Pero si otro interpreta otra cosa, pues bueno, es que es muy difícil. Si, si alguien cree que lo de Peco es sancionable... Y lo de Marno, no, pues, que explique por qué. Yo, para mí, ninguna lo es. Ni la de Peco en Jerez, cuando tocó a Miller, ni la de Marc a Peco. Para mí, ninguna lo es. Pero el que hizo la de Peco en, en Jerez, estaría bien que en rueda de prensa saliese. Vamos a explicar en qué nos basamos, tal, tal, tal. Porque ellos hacen una cosa muy mal, que es, entre ellos se hablan, pero la gente que estamos en casa no entendemos. Entonces. Claro. Es, es una imagen totalmente patética respecto a la afición y, la, y los seguidores. La gente quiere entender qué pasa. La gente que es fan de Peco, fan de Mark, quiere estar en casa tranquila sabiendo que su piloto le están aplicando una normativa bien o no. ¿Me entiendes o no? Porque, claro, como no lo explican, o sea, se esconden, esconden, pues, claro, entonces nadie sabe nada. Entonces es una sensación muy de. ou de deixar de ir, ou de porque tá de é já falou da outra vez é, não há coerência é falta de coerência na, nas decisões não sabes o que, é que, o que é que é para ser decidido ou não e uh, acho que esse é o primeiro ponto que tem que ser uh, tem que ser visto quanto a esse tema mas enfim vamos continuar só, a mesma são 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 las personas não uh, No, yo no sé, yo, yo, yo veo siempre todo muy cerrado en esa esfera de, de dominio de poder, ¿no? De decisión. Y, y no sale, de ahí no sale nada para afuera. Y lo que sale es el papel con la penalización, venga, y, y no tienes nada más, ¿no? Hay agresividad, venga, pero a un piloto le pides que sea agresivo, ¿no? Porque si no, lo que están haciendo allí, si no son agresivos. Y entonces eso... Se queda muy vago, ¿no? Porque uno es agresivo y el otro no. Después, aún le aplicas uh, tres... Ahora a Alex Márquez le, dan, le han echado tres posiciones a menos en la parrilla, ¿no? La pérdida de sí. tres lugares, ¿no? Pero a otros uh, le aplican una doble long lap penalty, ¿no? Ya, no, no. Es que yo creo no, que es, no es mejor es mejor decir, mira, esto es una anarquía, esto no, no hay control <laughs> sí. y buscar la vida a todos. Es más fácil hacer eso claro. que no intentar dar un razonamiento y luego otra cosa, control, porque lo que hizo uh, Peco, Mark, es que todo el mundo está haciendo cosas. Bueno, lo de Mark en Portimao fue yo creo que fue más, más fue la más, la más fuerte de todas, yo creo, por la manera, la impetuosa que sí. fue una... Pero en general ha habido toques cada día. Si tú tuviéramos sancionado a sancionar todo, la carrera cómo, cómo va a quedar la carrera? Va a, ser, va a quedar absurda la carrera. Si todo lo que pasa, todo, lo sancionas. Pues, bueno, y la, y la de Binder con las chican que se saldó la chican y recuperó la posición y volvieron a. Sí, 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 ese hacer es, sí, <laughs> sí, sí. Y por <risa> cierto, <risa> en, creo que, no sé quién fue, creo que fue Fonsi. No sé quién fue un español. El otro día dijo una cosa que vosotros me podéis ayudar en esto. Dijo que aquí me lo dice Runel Docks, Luis, varios pilotos coinciden en que les cuesta asumir el ancho de las motos. Dicen que las motos son más anchas con las alas. Y yo no estoy de acuerdo. La, la, la anchura de la moto no se, ha, no se ha modificado con las alas. La anchura de la moto, me acuerdo que se limitó la anchura del, del carenado. Cuando empezaron las alas, que empezaron a poner alas muy, muy anchas, Dorna hizo un reglamento de anchura de moto y, y dejó la. Cajón. Que tiene eh, exacto. que, las motos tienen que entrar ahí. Tú sí. puedes tener, la gente relaciona, es que no sé quién lo dijo, creo que fue Fonsi, y yo pensé, hostia, no me cuadra eso, porque la gente aquí, a veces aquí dice algo y la gente ya lo compra, ¿no? Han dicho que las motos, las motos son más anchas, no creo, no, no sé si fue Oscararo, no, no me acuerdo que lo. No. Es que yo pensé, hostia, pero si había una normativa de anchura, una cosa es que veamos más cadenas eh, diferentes, pero ¿qué es la anchura? La moto, las la anchas, de ancha, tú fijas una moto antigua y tiene una cúpula muy gorda, redonda, muy, muy gorda ahora están más definidas y tienen las alas, pero la anchura creo que no ha cambiado. Desde que Dorna impuso el, las alas, las primeras alas que eran eran independientes, uh -huh. dijo que tienen que formar parte del carenado en una anchura determinada. Entonces hicieron la doble ala con el cerrado, que al final es una ala porque hace de ala, pero es un carenado con forma de ala, ¿vale? O sea, no es una ala física como antiguamente, como el 16, 17, ¿vale? Entonces yo creo que, que las motos no son más anchas. No sé si vosotros... Yo... Yo no, he eso, visto, ¿no? yo no he visto al detalle, allí pierdo, las motos de 2016, 2017. No las he visto, ¿no? Entonces, no, no tengo base de comparación, ¿no? Yeah. A, a, a vista, ahí al, al pie, ¿no? Pero, uh -huh. pero te digo que la idea que, que, que me sale de lo que he visto allí, muy cerca, es que ahora mismo las, las alas son muy. Um, son muy visibles, ¿no? Son, no quiere decir con eso que sean más anchas o menos anchas, no, pero, pero te salen a la vista, ¿vale? Embora ellas tengan que hacer parte del carenado y tienen que caber ahí en ese cajón, pero se tornan muy visibles por todo el trabajo que tienen, ¿vale? Y quizás eso te parezca a la primera vista que sea una, una moto más ancha. Mas não tenho a certeza porque nunca he visto as outras tão perto. Rui, que te ha isso? Sim, sí, parece-me que as motas, em termos de tamanho, basicamente estão iguais, não estão nada de transcendente. Sí. Rui, Rui pensa o mesmo, sí. no? que não no se nota uma. Umas formas muito mais, de, de alas muito anchas. Só, claro. só mesmo a parte a traseira agora é que choca mais. A traseira da moto agora é aquela parte que choca mais. Agora, de resto, na frente, no. Sim, sí, o que se sale muito à vista es la trasera, ¿no? Sí, é a traseira, não? Sim, aqui Agora, dice... o que se nota da diferença mesmo é. O pack aerodinâmico das motas europeias para o pack aerodinâmico das motas japonesas. E sim é uma coisa que choca muito. O pack aerodinâmico da Honda e da Yamaha uh, é uma coisa muito uh, soft comparado com o da Ducati, da Aprilia ou da, ou da KTM. E sim é um choque muito grande. Por certo, Mark, estuvo bem en... em Le Mans? Sim. la aerodinámica nueva, Honda estuvo probando aerodinámica nueva, muchas cosas probó uh -huh. y no puso nada, además tienen una, 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 una carta de la aerodinámica a ver si introducen algo nuevo, porque Mark mantuvo la aerodinámica actual, no, no probó, hicieron cadenas nuevos, eh, el, atrás otra aleta más atrás, que no, no probaron, que no corrió, pero que Honda está trabajando en eso y Honda es Honda, ¿eh? o sea que no sé... Igual, chega um paquete aerodinâmico para a e cambia um pouco o conto também. É es uma esperança aí. Há bocado, Tose, quando começaste aqui a falar das, das sanções e de, do painel, de comissários e isso tudo, até estava a pensar que ias pegar na, na Yama, porque acho que eu gostava era de, de ouvir a opinião do Luís sobre, sobre a Yama e o que é que está a passar com o Fábio Quartarar porque Sim, ainda não falamos daí. De... Pronto, porque... É <laughs> pá, eu custa muito ver também esta marca como a Yamaha que a já estamos esquecidos em 2021 a Yamaha foi campeã no Moto América foi campeã nas superbikes foi campeã no MotoGP no campeonato inglês no campeonato inglês também a Yamaha ganhou prática acho que só Sona ganhou foi o Dakar em 2021 uhum. e agora é pá o que é que se passa com esta com esta marca também uh... que está completamente perdida. Ya no sé quién es que está peor en este momento, si ya me onda, si quieres que te diga. Luis, tuvimos hoy una luz que ya dice que Toprak no viene para Yamaha ni para MotoGP. Ya va mm -hmm. a quedarse en, en Superbikes y, y, y en BMW, BMW. Se dice así, creo. En sí, español. Sí. Um, Rui estaba diciendo que le gustaría escuchar tu opinión sobre Yamaha, sobre lo que se pasa con ellos, um, sobre esa moto que hace dos años ha, ha ganado el campeonato inglés de superbikes, ¿no? El campeonato inglés. Ha ganado el Moto América, ha ganado el Moto GP, ha ganado las superbikes con Toprak. Se, se ha llevado todo, solo el Dakar. Se ha ido a otro, a otro fabricante, pero. Honda, a la Honda. Pero, ¿cómo ves que esto sea posible? ¿Es un retraso de las japonesas, que es, es algo genérico, ¿no? Se habla de eso. ¿Es, ¿Es esta configuración de motor que los hunde, pero no los hundía antes? ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que Honda y Yamaha tenían dos tipologías de moto. Muy concretas que les daban muy buenos resultados, muchos años desde MotoGP. Siempre Yamaha era una moto con menos potencia, con mucho paso por curva. Y Honda era una moto de levantar rápido. Y, y vale, cuando tú tienes esa política tantos años y te funciona, cambiar eso es lo mismo que Honda. No es muy, muy difícil decir nos quitamos todo y hacemos algo nuevo. Entonces, Yamaha. Para mí el problema que tiene uno la trazada es muy redonda no puede entrar en V como la Ducati o Maverick o la KTM ahora porque si la paras un poco como ya no corre no puedes pararla primero no puedes eh, las primeras vueltas pelear con nadie porque tú te abres mucho y dejas eres bueno eres vulnerable porque tú te abres para pasar rápido se te meten tres o sea, te, te dejan frito y después creo que es las motos más vulnerables también con los neumáticos delanteros porque esa moto pilota mucho eh, colgado del neumático y genera mucha mucho estrés al neumático mucha uh -huh. temperatura entonces claro el neumático delantero eh, se calienta y solo tienes solo tienes paso por curva claro Maverick o PECO Bañaya son pilotos, o PECO Bañaya son pilotos que se defienden mejor cuando el neumático les pasa eso, porque tienen otro recurso. Entran hasta adentro, levantan la moto y salen. ¿vale? Giran rapidito, pero si que haya baja no puede. Si para la moto, ¿qué pasa? Que eso haya pasado, les pasó a final del año, va, pues más, más motor. Bueno, más motor, ¿qué ha hecho con el motor? Si KTM ha hecho un motor ideal para esto, pues igual ellos han desequilibrado el concepto de esa moto, paso por curva con ese motor, esa sensación de puño, han ido más, han roto esa, ese vínculo y ahora están intentando fabricar una Ducati con la base de una Yamaha. ¿no? Es un poco difícil, ¿no? De, de, de más motor, pero el chasis, no, claro, si metes otro motor, paso por curva diferente, chasis diferente, porque, ¿sabes? Entonces, claro... La curva la hacen igual que antes, ¿no? El chasis es para hacer la curva como lo hacían antes. Entonces, claro, están, están en una situación de tirar todo y empezar de cero. Y, cuando, Entonces, y, cuando dos, dos. Y, y, y con Y so con. Y solo con y Morbidelli. No hay equipo satélite. Yeah. Ese que. Y un poco. Es que yo creo que Suzuki se fue por eso. Dios, es que no, no podemos. Con esto, no podemos. No podemos. Porque son motos, Suzuki siempre está igual con el neumático delantero. Nosotros en el canal dijimos en principio de año, ojo Suzuki y Yamaha con el neumático delantero. Son las motos más trazadoras, las motos más trazadoras, neumático delantero fuera, porque genera más presión. Suzuki, el Jerez, Ale, eh, Alex Rins no podía pilotar con el neumático delantero. Dijeron, es, es absurdo gastar más euros en algo que, que no podemos competir con esta moto. Con esto, yo no sé si pasó eso, no, pero es que ya está igual. es Ahora mismo, decir oye, o me traen un neumático delantero bueno que no se me caliente y pueda defenderme en paso por curva si encuentro pista libre, que esa es otra, o si no, darme un, darme un V4, porque es que si no, no puedo hacer nada. Yo creo que están ahí. Vamos, lo de Toprak no me extraña. Tú ves el panorama y dices, bueno, a ver, en Superbikes, la Ducati, no le veo el pelo en MotoGP, si voy a MotoGP, me voy a hundir en la miseria, porque ¿qué voy a hacer en MotoGP? Si Cuartararo, que va con un tiro, está sufriendo, ¿a qué voy a venir yo a MotoGP? ¿A, a qué? ¿A hacer el, el 14? ¿Vale? Es que no, no, no es difícil, tío. Claro. Y más Toprak, que es un tío que frena fuerte. Es que, claro, el neumático lo va a reventar, ¿sabes? El neumático delantero de Michelin. No sé, está... Es una lástima que haya evolucionado todo así. Pero es lo que hay, hay que construir una, una Ducati, que KTM lo ha hecho, KTM ha hecho una Ducati en toda regla, ingenieros de Ducati, pilotos de Ducati, ha hecho una Ducati con chasis de acero, pero una Ducati, y así están, y ya baja, pues bueno, pues ahí está con su moto eh, clásica, que digo yo. Luis, para terminarnos, porque vamos aquí con dos horas y, y ya un minuto de, de podcast, y ahí ya son las, las once y media, y, y hay que trabajar mañana. Pero quería poner aquí la tabla del campeonato y la voy a poner un poquito mayor para, para que podamos todos verla bien. Pero la pongo aquí para que tú me digas y después Rui también, ¿vale? Um, De quién te ha sorprendido, quién vos ha sorprendido uh, para bien. Para bien, menos bien también <laughs> y para muy malo. ¿vale? ¿Quién está donde debería estar? ¿Quién no te esperabas que estuviera allí? ¿Y, y quién, quién, quién nunca pensaste que estuviera tan hundido como está? ¿vale? Eh, ¿Quiere empezar por arriba de la tabla o por abajo? difícil <laughs> cuando quieras. No, arriba, <laughs> arriba, arriba, ¿no? Arriba, venga, entonces vamos por arriba. Venga, empiezo por ti, Luis, y después a Rui, ¿vale? Entonces, aquí de arriba tenemos los ocho primeros, ¿vale? ¿Se ve bien, bien así? Espera, sí, sí, estamos eh, a pongo quiser, Los sí, pongo así, ¿vale? Sí. Que es que se queda, se queda más, más visible. Venga, aquí los, los ocho primeros. De estos de aquí, Luis, ¿quién te esperabas que estuviera aquí y quién nunca pensaste que pudiera estar aquí tan arriba? Bueno, de, de entrada te diría que MotoGP no me sorprende nada, ni me dejas ni me, ni me, ni me decepciona nada, ¿vale? Peko ya está claro que está, está, sabía que iba a estar arriba. no lo entiendo. No lo entiendo, lo de Betjei. Binder eh, sí que lo esperaba después de los test que estuviese aquí. Martín esperaba exactamente lo que está haciendo, que es lo que hace siempre. Zarco está donde le toca marini eh, bueno <laughs> marini tampoco lo entiendo viñales debería estar con peco o, o con o detrás de peco de acuerdo eh, miller está donde toca cuarta aro <laughs> debía estar cuarto tercero cuarto yo esperaba no tanta debacle de Cuartararo, esperaba sufrir pero, ya, ya, pero... ¿Ya reparaste en las clasificaciones de la sprint de Cuartararo? ¿Cero? ¿Uno? Sí, pero. Cero, no, cero, ¿No? Nada. Sí, pero no. Es que no. Lo de Cuartararo. No me esperaba tanta debacle, porque yo. Una parte también se la achacaba el año pasado, una parte. Pero este año creo que él mejorando esa parte de. Aplicarse más el, en el P1, el CP1, en el P1. Aún así, este año hay muchas motos que están arriba y esto le han hecho un tapón bestial, ¿vale? Eh, Rins está donde le tocaba. Alej. Mmm, se esperaba más de Alej también. Pero es que todo esto siempre es bajo la circunstancia de que pasen cosas, tío. O sea que que igual a por pilotaje estaría más arriba pero la han tocado, no sé qué, no sé cuántos es muy difícil yo te voy a decir un resumen más rápido para mí, Márquez Viñales Cuartararo y Peco son los que deberían estar cada y, Binder, y Binder son los que deberían estar cada carrera luchando por las victorias para mí son los cinco mejores pilotos de parrilla con Miguel, ¿vale? Pero estos son los cinco para mí top de MotoGP. Y debería estar cada semana los cinco luchando. No, eh, Márquez el 19, que es Marques 19. No, eh, eh, Cuarta no sé qué está, Cuarta Aragua, Cuarta está. Cuarta está noveno. No, noveno. Mira, noveno. Viñales séptimo, no, es que este campeonato a mí no me, no, me, no me gusta por eso. Porque donde la gente ve emoción, porque pasan cosas, yo veo frustración. Porque a mí me gustaría ver a Márquez pelear con Maverick o con Peco, como veíamos antes a Rossi con Lorenzo, Lorenzo con Pedrosa, los buenos eh, peleando. Entonces, como no pasa, no pasa, ahora viene un neumático blandengue, sufren todos, ¡pam! Me sale aquí. Joder, ¿Ve un neumático más duro? Se la Jackie, aparece Marini, ¿sabes? Es que es alucinante. Entonces, esto no a mí no me gusta. Entonces, claro, toda esta, esta explicación es un poco a la suerte, ¿no? Si tiras unos dados, ¿no? Y sale esto, pues, ¿qué, qué vas a opinar? Pues han los dados, ¿no? Es un poco la explicación. Dentro de este formato, peco es el que más, bueno, de también moto, es el que más está. Eh, pudiendo con este reglamento, entendiendo lo mejor y intentando eh, no sofocar tanto a los neumáticos por ese estilo más en V dentro de que es sador más, es el que menos hace sufrir a Michelin para mí, por sus manos y es el que más beneficio le saca al neumático porque es el piloto más, más fino en este momento, Michelin no, no puedes estresarlo mucho al neumático, tienes que darle mucha tregua Então ele lo muito bem, isso. não concordo. Tens as KTMs aí arriba, aí está, aí tá. Luís, a única equipa, a única, equi... ten... a única equipa oficial que tem os dois pilotos que nos oito é? primeiros lugares é a KTM. É a única equipa oficial que mete os seus dois pilotos nos oito primeiros. O, o é octavo? a KTM, e são dois pilotos que têm condições. Uh, que não respeitam em nada linhas de entrada de curva nem de saída de curva, eles querem é travar forte, entram da maneira que querem, saem o mais rapidamente possível. Acho que o trabalho e isso é o que está a chocar as pessoas. Acho que o que está a chocar as pessoas é realmente a ver. Porque antes nós víamos, por exemplo, dentro da KTM. Havia um dos pilotos que estava melhor e o outro não estava. Horário o Miguel, orar o Brad Binder, orar o Miguel, orar o Brad Binder, e agora não. Tu então agora vês os dois pilotos oficiais da KTM a discutirem as vitórias cada, cada fim de semana. Estão sempre a lutar pelo pódio, a lutar pela primeira, segunda linha na, na grelha de partida, Sim. e isso, antes, isso, não se, isso não se passava. E depois, por exemplo, falando do Bezeque e do Marini. Uh, Epá, nós estivemos a ver os testes em Portimão e viu-se claramente que aquela equipa é uma equipa carregada de gente com muita qualidade em que os pilotos também se incluem nessa qualidade é que não haja dúvidas que tanto o Bezeque como o Marini são dois pilotos de primeira categoria e têm uma moto têm o uma Bezeki moto e o Marini. São, os dois, são os dois são os dois e estás a falar de campeões do mundo não estás a falar de qualquer coisa, tu e tem e têm os dois uma moto extremamente competitiva. É que a GP22 foi uma moto muito bem feita. E tu teres uma equipa que trabalha daquela maneira é? é que lá está, consegue apresentar melhores resultados no domingo, que é onde tens mais pontos do que no sábado, mas no sábado também não vai correndo muito mal. E tu vês aí os é, resultados do sábado do Besecchi e do, e do Marini. O Marini é um bocadinho pior, mas uh, chegam, chegam ao domingo, cl classificam bem e têm os seus dois pilotos no top 6. E acho que isto só tende a melhorar. Acho que esta situação da VR 46, se houver alguma estabilidade em termos de, 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 de performance dos pilotos fim de semana após, após fim de semana. Eu, por exemplo, acho que o Besec é claramente, é claramente um candidato ao título. E eu nem quero imaginar o que é que vai acontecer se houver pela primeira vez na história uma equipa satélite a ganhar um campeonato do mundo e se essa equipa for da VR46. Cai o carme e a trindade. Cai o carme e a trindade aí no, no mundo do MotoGP. Me é Luís, não, Luís. Não, te digo. Diz, 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 diz. Não, te digo que, que Rui... Uh, Rui reconoce um, talento a, tanto a Besecki como ca calidad, no talento puro, pero calidad al, al besequi y a, y a Marini. Yo lo veo distinto, yo veo Besecki con más talento, ¿vale? Um, pero me gustaría, quiero evaluar a Besecki al año que viene, um, quizás en otro equipo, ¡Cumplirlo! con una moto sin datos, una moto más, más avanzada. Um, yo, yo quiero evaluar a Beseck en el futuro. No, no me quedo por ahora con ello, ¿vale? Yo solo pero, si cambia a Pirelli o otra marca, después sí, pero mientras esté Michelin, esto es la, el resultado. Sí, sí, entiendo, entiendo. Pero, pero Rui estaba diciendo también que ya veía eh, esto, esto equipo fuerte en los tests, ¿vale? Porque hemos Claro, moto hecha. Que, la moto que está hecha. La moto está hecha. Hay, hay personas con calidad ahí dentro de, del equipo. vale. Es mucha gente trabajando. Es, 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 es algo brutal. Y Rui dice que, eh, imagínate, la primera, eh, y, y yo lo pongo así: la primera vez que una satélite sea campeón del mundo, sea una equipa de, un equipo de Valentino Rossi. <laughs> esto, esto es brutal, ¿eh? Esto es brutal. Si pasa esto, MotoGP, ¿Sí? Ah. <laughs> ¿Qué es tienes el... ahí, Rossi, no. arriba? ¿eh? No, no, Rosy, no, 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 por Rossi, no por Rossi, digo por un satélite, ¿eh? O sea, un sí, piloto sí, sí, como sí, Betzeki. Sí, o sea, sí, sí. un... o sea, me... Vamos a ver sí, el contexto, ¿eh? Sí, sí. Betzeki con satélite, ganando a Márquez, a Viñales, con oficiales. Es que es un. No, algo no funciona. Algo no funciona. Sí, sí, yo, yo veo de sí. la misma manera, sí. Vamos a lío, vamos a lío. Pero, pero tienes ahí una, una posibilidad, ¿vale? Yo creo... Sí, pero yo hablo con gente de... Bueno, no voy a decir nombres, pero... Sí. En el paddock, tú preguntas, la gente que conoce a los pilotos desde que van en moto hasta ahora, que en el paddock... Casi todos han pasado por el FinCEP, todos son conocidos. Sí, 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 se, todos y se conocen, sí. Yo te digo una cosa: dos de en una encuesta a la gente que entiende del PADO, gente que, que ha formado pilota, está la manager sí. está ahí, y te hace una lista de, de calidad de pilotos, y no y no es esta lista. No, no, es, no es la que está en el, en el mundial. O sea, la gente de Bezzeki está diciendo, Bezzeki, está alucinando, o sea, alucinando, que no es mal piloto, no, es mal, no es, sí. aquí no hay nadie malo, ¿vale? Sí, 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 sí. pero coño, um, lutando por o Mundial com a satélite Betjecki, com Márquez, com Miñales, com Peco, com Quartararo, este Mundial não funciona. Não funciona. O ano passado tiveste o Ené Bastianini, não foi campeão do mundo, também por uh, manifesta uh, infelicidade. Porque o Ené Bastianini ficou em terceiro no campeonato. Não não estou de acordo. <laughs> não, não. Qual é que é o. E o Bassanini também não tem qualidade? Antes o que eu digo, Luís. Sim, sí, para o Bassanini não é tão regular como o Pecco Pecco sempre é rápido. Bassanini uh -huh. um dia ganha, outro dia está o 8. O, o Bézecchi, por exemplo, este ano, só em Austin é que não teve um grande fim de semana. Agora, em Portimão, em Jerez, em Alemã. Uh... Teve sempre bem. Em Gerejo, é, na Argentina. Não. Em Jerez não. Sim, sim, sim. não teve bem não mas... ficou no, no top 6, já que foi? Não, não, não. Fez um ponto só na, na sprint. Tá aqui. Pá, foi foi sprint fez que lhe um correu ponto. pior e no, e no domingo. Não, não, mas no não. domingo fez zero. No domingo não terminou. Pronto. Então foi quando, quando teve o problema de com, com o quarto arário Oliveira. Ah, é verdade, sim, 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 sim. pois foi, pois foi isso mesmo. Qual, qual sim, o sim. Quantas mas é, mas aqui? Tá é menos um tem é menos está é menos, é menos um é menos um ponto que o banheiro. Pá, eu tenho que dar valor a isso eu tenho que dar valor a isso já 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 eu não sei eu eu, eu não via uh, não sei Rui, Rui apontou a Beseki logo em los testes Rui lo apuntó y hablamos de eso con, con Simon Crawford. y me acuerdo que Simon se quedó así un poquito como yo. Ah, aquí um, no, pero Rui lo apuntó lo, luego en los tests. ¿eh? Um, yo, tú, yo no. tú puedes ahora Pirelli, ahora mismo coges Pirelli, Pirelli aquí y esto, ¡puf! todo esto se deshace oh, y todo esto oh, no vale para nada y oh, salen Márquez gana ocho carreras. de golpe, agora mesmo o <laughs> Pirelli se, seguro não, não, não acredito nisso. Não acredito nisso. Não sei, até, não até, sei. até que a Pirelli conseguisse fazer uh, um pneu como deve ser para, para estas motas novas, não, isso, isso não. O, o que se passa e a realidade é esta. A realidade é esta que está aqui a passar-se. E o que se está a passar é que as pessoas não estão habituadas, por exemplo, pronto, eu, eu estou a falar por mim: ver o quarto é nono lugar. Isso, isso, isso é que faz confusão, mas não dar valor, não dar valor e mérito ao trabalho que está a ser feito pela KTM a meter os seus pilotos oficiais no top 8 do campeonato. Pá, é incrível, para mim acho que é incrível. E desrespeitando um bocado a norma padrão do que é, que é conduzir a MotoGP e tudo mais, uh, não dar valor a uma equipa satélite. Uma equipa que paga ali o leasing uh, a pés de dor daquelas duas motas uh, de 2022 e estar a ganhar corridas com aquelas motas, ter os seus dois pilotos no top 6, é pai, tem que dar valor a esta gente. E muita, e muita. Uh, agora, tem que questionar o que é que se passa com os dois pilotos da Aprilia Oficiais, tem que questionar o que é que se passa com os dois pilotos da Honda, das Oficiais os dois pilotos da Yama, isso é que a gente tem que questionar. Agora, não valorizar o, o trabalho de, de, das outras equipas que estão aí a ocupar uh, o top 10, pá, Olha, eu não sei se vocês estão a ver a conta que eu estou a fazer, mas estou a, a ver os resultados do Fábio Quartararo, uhum. os resultados, que, e estou a descontar este ponto só aqui da... da da Sprint, né? porque ele não tem mais portanto estou a fazer só a classificação dos grandes prémios Luís, entendiste estes 49 pontos? que é posto aqui onde Aquí, no sé, no, ah, vosotros no está... ah, no, 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 porque no aparecen. Yo estoy haciendo, en la, estaba aquí con la calculadora, estaba poniendo los, los sumando los puntos que Cuartararo ha, ha conseguido desde el inicio del campeonato, ¿vale? Y entonces son 49 puntos, siendo que, adiós, aquí ahora 8, 8, 10, 16, 6, me daba 49. Venga, que tiene aquí 49 también. Lo voy a hacer de nuevo. Venga, peco, eh, Cuartararo tiene 8 puntos de la primera carrera, más 9 de la segunda. Ah, vale, eh, creo que he fallado aquí. Más 16 de la tercera, 48. más 6, sí, de la, de la otra y más 9 de la última. Son 48, descontando el, un, el punto único que ha conseguido en una sprint. Vale. Y ahora voy a ver con estos 48 dónde podría estar uh, en la clasificación. ¿no? Y entonces vamos a quitar aquí los puntos de sarco. A ver si se quedaba aquí quinto de la clasificación. 13 más 20 más 9 más 16. Ya no daba. Ya iba para sexto por lo menos. Venga, subia, não subia muito, mas é subia um pouquinho tiver... mais arriba. Sim, as não... sprints, sim, sim, sim. sim Pá, mas é isso não existe. O que existe é as sprints agora. Esqueçam isso. Não sim, vale a pena estar aí, a falar de uma coisa ves, que não existe. Mas aí vês o que penaliza as sprints: la, la, elas ponem a llama que viene sempre detrás y e a trabalhar com os neumáticos. Nuevos, que era lo que se quejaba mucho ahí a Fabio Cuartararo, lo que le penaliza las de Sprint Races. Ahí lo tienes. Estaría sexto, séptimo del campeonato. Dos lugares solo. Yeah. Ahí tienes. Muy okay. bien. No sé, por mí, Luis, ¿qué me dices? ¿Algo no, a creo poner? Que, que Rui valora mucho el, lo que hace el, ¿eh? la satélite con Benzequi y yo creo que es más fácil empezar el año con satélite que con oficial porque tienes ah, sí, sí. todo hecho y al final de año incluso KTM creo creo que KTM el chasis le puedo pasar factura vale porque el chasis ahora mismo vemos una moto que derrapa o sea una moto muy rara no tiene eh, grip por el motor y todo por pero no tiene estabilidad de la curva es una cosa no que vive a, a, gracias al motor no pero claro, cuando la cosa se ponga dura, rápido de verdad, yo creo que esa KTM va a pecar de, de falta de, de estabilidad, creo. eh esta, Se mueve mucho. Cuando los demás vayan bien por el sitio, cuando peco, diga no. Tengo la moto en su sitio. Creo que la KTM va a sufrir. Creo, creo que va a sufrir. Aunque la KTM está muy bien, ¿eh? está muy bien. ¿eh? Pero ahora mismo han encontrado una fórmula muy, muy buena. ¡Pum! Han explotado de golpe. En un momento en el que está todo el mundo como... Buscando eh, PECO, las 23 están un poco perdidos. Ya, Abrilia, ¿sabes? Cuando todo el mundo se ponga en su sitio, creo que KTM va a estar bien, pero que le va a costar más que, que ahora que, que les ha pillado a todos un poco con el pie cambiado. La sensación, ¿eh? Igual no, ¿eh? Pero es la sensación que tengo ahora. Pero bueno, ya la, ya la iremos viendo durante el año. A ver pero cómo. Yo... Hemos, hemos, creo que hemos repasado muy bien este, estas primeras cinco carreras. Es un cuarto de campeonato, ¿no? Que, que, que ya ha pasado. Uh -huh. y, y venga, yo me quedo con cinco ducatis o seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco ducatis en el top 10. Vale. Creo que, que es la nota. Esa es la nota. Después... Veremos de aquí por más cinco carreras dónde donde están los demás. Venga. Bueno, cuando venga Paul, Paul, Augusto, Lasgas, también pueden ah, subir. Sí, creo, e Oliveira también, creo que, que también debería estar allí y no está por ahí, pero faltan las aprilias ahí arriba que serían las anti-Ducatis y no están. Venga, sea porque sea, pero no están. Venga, Luis. Tenemos, tenemos esto hecho, dos horas y media. Creo Uy, que dos horas, horas y media. Bueno. Jesús. <laughs> Creo Me que ha sido bueno. Venga, muchas gracias, Luis. Obrigado, Luis. Gracias a vosotros. Un placer, ¿eh? Ah, nós outros igual, outras igual. Uh, maltinha aqui de Portugal, despedimos-nos, já sabem, para a semana estaremos de volta. Vamos ver quem é o convidado da próxima semana, que ainda não temos corrida, vamos ver quem é que cá trazemos, está bem? Um abraço a todos, obrigado por um terem estado pessoal. aí. Tudo bom. Luís, despede até aí de los, de los chicos de Espanha. Carla Zabi, adiós. Runel Docs, adiós. Hagan eh, Zuka, adiós. Dando Pez, gracias a todos por estar aquí en el directo. Eh, a veces es difícil más con el idioma, que cuesta un poco más. Y si habéis estado aquí pendientes, gracias. No, que a veces el vídeo, pues, traduciéndolo a la gente se le puede hacer un poco más complicado. Claro. Pero tanto aquí como allí, obviamente. Así que nada, gracias a todos. DR Sheldors, gracias por la suscripción también. Que ha habido una suscripción de DR73, se ha suscrito eh, un mes más, así que gracias. Y los que habéis seguido al canal, pues gracias a todos, ¿vale? Y gracias a Portugal, que sois unos cracks, me encanta debatir con vosotros, sois muy buenos, os fijáis en todo, en todo, y me encanta porque todo lo tenéis bastante controlado. Gracias, Luis. Un abrazo. Chao, bro, Un abrazo fuerte. Chao.